Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a... ¿Esto cómo lo llamamos, chicos? Reconectados Next Gen, lo hemos llamado, ¿no? ¿Javi? ¿Manu? Sí, ese es el hashtag. Efectivamente, Reconectados Next Gen, porque estamos de celebración, Enrique. Ya, por fin, podemos decir, se hace historia, que esta semana empieza la nueva generación. La semana pasada la gente recibió Xbox, esta semana quedan menos de 30 horas para que tengáis la PlayStation 5 en vuestras casas. Espero que hayáis podido tener reserva a todos los que hayáis querido tenerla. Y si no, ahora hablaremos de las nuevas oleadas que va a haber y todo eso, información calentita. Y Manu, vamos a celebrar aquí este momento histórico que hacemos con nuestros reconectados. Vamos a celebrar el salto a la nueva generación de consolas. Esto es un poco como las campanadas, que ya sabéis que Ibai va a celebrarse este año en Twitch, pues nosotros nos adelantamos con el tema del salto generacional. Y aquí nos tenéis con un cuadradito extra que está aquí un poco, bueno, un poco misterioso, un poco no, feo. Extra, porque desde luego es el brute de Halo Infinite. Lo hemos invitado aquí para hablar de Xbox. Es que Enrique se ha empeñado en que viniera. Representa lo peor. Representa lo peor de la nueva generación, las desgracias más grandes de las poquitas desgracias grandes, ¿no?, que nos ha traído esta nueva generación, muy poquitas. Ahí la tenemos presente. Pero yo no quería dejar que continuarais antes de agradecer a Panceto Gafas la renovación a Twitch Prime. Y por cierto, estamos hablando antes de entrar, Panceto Gafas, que creo que eres patrón también de Reconectados y que no has entrado todavía al chat. Así que hay que solucionarlo, ¿eh? Por cierto, a todos los que estáis por aquí, mirad vuestros mensajes de Telegram, vuestros mensajes de Patreon, los patrones, porque tengo un ganador de un sorteo por ahí pendiente. Y a los que estáis aquí en Twitch, los mensajes directos, que son arriba a la derecha, al lado de la suscripción Prime, a la que le estáis dando mucho, por ejemplo, ahora también Rock Blanco 86. Gracias por la suscripción, amigo. Ahí mirad los privados, los susurros, porque tengo como dos ganadores de sorteos, Manu, que por cierto, hoy va a haber sorteos aquí, por supuesto, la ocasión lo merece. Que no contestan. Y necesito los datos para enviarles pues los muy juegos. Muy mal, por cierto. Muchas gracias también a Rojiblanco 86 por esa renovación de Prime, un mes más con nosotros. Y ya vemos que el bot está haciendo cosas raras y creo que está expulsando a la gente, ¿verdad? Es el Stream Element, ese no es. El Stream Elements, Sibadilan, mira a ver. Espera. Me dices Sibadilan, por cierto, que Panceto Gafas sí que está en Telegram. Sí, sí que está en Telegram, que entró, vale, pues entonces fallo mío, perdona, Panceto. Pues fallo de Javi, Javi, que ha sido quien ha puesto el leak de la información de oye, que este suscriptor no está en Telegram. Pues mira, alarmas desactivadas, que parece ser que sí. Petokun también, señor Petokun, muchas gracias por esa suscripción a Prime también, aparte de estar con nosotros ahí apoyándonos en el Patreon de Reconectados. Y bueno, chicos, yo os comentaba antes de entrar que desde luego hoy estaba cansado, hoy tenía bastante trabajo de Reconectados, porque mañana en el podcast tenemos bastante, bastante material. Pero yo me vengo arriba aquí cuando streameamos, y aparte con las sorpresitas que Javi nos tiene preparadas en el programa de hoy, pero también, ya digo, con este invitado sorpresa, esta cortina que está de momento corrida y que dentro de poco vamos a desplegar. Antes de que le des paso, Enrique, espera un momentito, contamos. Que en el chat nos digan quién cree que es el Brute de Halo. O la Brute de Halo, eso, oye, que... este programa, chicos, de hoy es un especial de celebración de nueva generación, como decíamos, es el momento de hablar de esto, pero como vais a recibir todos PlayStation 5, todos los que lo hayáis comprado, este jueves, y también queremos que sea un programa participativo y en el chat nos contéis vuestras sensaciones también, sorpresas que os llevéis, desagradables sorpresas que también os llevéis, y todas las cosas que ocurren cuando solo una vez cada 7 años... Esto es un poco como los eclipses. No sé cada cuántos años son los eclipses, pero bueno, es una ocasión especial. Nos contéis también. Así que el martes que viene a las 8 de la tarde volveremos a estar aquí en Twitch como con la segunda parte de este especial. El programa, digamos, gordo es hoy, que para eso estáis todos. Ahora os cuento cómo vamos a hacer los sorteos en plural. Hay varios. Pero el martes que viene estaremos también de nuevo los tres y con un invitado que sí os vamos a confirmar ya, que es Dayoscript. Ya lo conocéis de YouTube. Dayo se viene el martes que viene a contarnos su punto de vista de todo esto de la nueva generación. Sabéis que además Dayo normalmente tiene un discurso particular sobre cómo ve los videojuegos y nos va a gustar mucho tenerlo aquí, así que queda ya confirmado. Quiero deciros, esto será el martes 24, ¿vale? Martes que viene. El domingo hay ranking y hay ranking también con sorteos. Esto de streaming, chicos, sabéis que estamos a tope en Twitch porque estamos a punto de
intentar conseguir el partner, os lo decíamos con transparencia el otro día, y nos viene muy bien ser muchos, y además creemos que si hay un momento para que os regalemos juegos con el dinero que nos dais y el apoyo que nos dais, es ahora. Están las nuevas consolas ahí, todo el mundo quiere estrenar, todo el mundo ha hecho un desembolso, y a nosotros nos toca contribuir un poco a vuestro entretenimiento, no solo con contenidos, sino también dando juegos con los sorteos que hacemos, bueno, aquí, que bueno, para eso tenemos un Patreon y tenemos un Twitch. Antes que sigáis chapando, chicos, darle las gracias también a Sobras82 por esa suscripción a Prime, que no paráis, es que después me decís a mí, si es que cogéis un poco el discurso y no chapáis hasta que os interrumpo yo y no puede ser. Así que a ver si dejáis hablar un poco más, que no dejáis hablar al personal y eso no puede ser. Pero bueno, sigamos con las siguientes cosas que tenéis en mente destacar, sobre todo Javi, que ha sido el ideólogo principal de este stream y sobre todo de estas dos partes de stream, ¿no? Que muy bien ha comentado que la primera se está produciendo ahora mismo y la segunda será el martes que viene. Con DioScript, que estaremos aquí los cuatro también para hablar de lo que nos depara esta nueva generación de consolas. Yo tengo un reto, compañeros. Ya que estoy viendo el numerito de cuántos somos, ya sabéis que he dicho que va a haber sorteos en plural. De momento os voy a contar y vamos a lanzar dos sorteos, uno de juego de nueva generación, uno de generación actual, y lanzaría un tercero de Nintendo Switch si llegamos a 200 viewers. Este es el reto que nos gusta. Y no flipas. Sí, ya sé que estoy flipando, pero hay gente que todavía está terminando del partido, hay gente que tiene varias cuentas. Eso es verdad. Y chicos y chicas, los que estáis ahora mismo aquí en el chat, España ya va ganando 4-0, ¿verdad? Creo ya que no la última vez que lo he actualizado, vamos a ver. 4-0, queda un cuarto de hora. Ferran ha marcado goles. Esto ya no va a cambiar, así que cerrad la tele, veníos aquí, llamad a la gente que esté ahora viendo el fútbol y decirle que esto ya está. Pasadle el enlace por WhatsApp, twitch.tv/reconectados, a vuestra gente, a vuestros amigos, porque si llegamos a 200 hago un tercer sorteo. Aceptamos, y chicos, por cierto, stop, hay que agradecer también a Luis Sawyer esa suscripción a Prime. Me encanta que estéis renovando las suscripciones, eso significa, entiendo yo, que estamos haciendo las cosas bien, eso es buena señal. Y ahora, Enrique, sí, ya puedes hablar, ya te doy. Se me ha olvidado, estoy aquí feliz comiendo patata. Esto es en plan andar por casa, tío, habéis dicho levantaba por comida, pues yo me levanto por un paquete de patata. Pensaba que estabas comiendo anchoas, Enrique. De hecho, pues no tengo anchoas, tío, no me quedan. Tengo salmón, pero anchoas no. Anchoas es cuando hay algo de no interés y aquí hoy hay interés. Exactamente, no, pero que os iba a decir. Bueno, muchas gracias a todos los que estáis suscribiendo. Ha comentado por ahí Corian Player One que lo siguiente que va a hacer es suscribirse al Patreon, que le ha gustado mucho lo que hacemos, así que de puta madre. Muchísimas gracias por el apoyo. Y bueno, si tenéis algún streamer de confianza al que le queréis pedir que no hoste este directo, no hay problema ninguno. Eso, no hay ningún problema. Si llegamos a los 200, bueno, otro regalito. Por cierto, hay gente que está destacando mensajes en el chat. Perdón los que no he podido leer antes, porque ya sabéis, aquí entre estas dos fieras es muy complicado al final moverse. Pero Molina Cuadrado, por ejemplo, comenta que lo tenía grabado. No entiendo qué decía que lo tenía grabado, pero que el programa estaba grabado. Que esto... Ah, sí, que el programa era grabado porque tenías el Demon Souls detrás, que lo grababa. No. Es que el otro día me preguntaron en el chat que por qué lo quité. El tema está que en una de estas transiciones que hace Enrique metiendo gameplay, noté que casi se me caía, ¿no? Y lo típico que escuchas el sonido que se resbala, ahora que estamos muy de ASMR en este canal de Twitch, entendéis un poquito el rollo, y me giré rápidamente para rescatar Demon's Souls, porque no sea cosa que se rompa desde que tan siquiera la consola, y lo conseguí rescatar, ¿no? Y luego lo dejé aquí al lado. Pero bueno, hoy, ya que no tengo, soy el único de los aquí presentes que no dispone de consolas de nueva generación, lo más cerquita que voy a estar es esto. Pondría también la suscripción a Game Pass, ¿no? Pero no es algo tangible, no es algo material. Otro gol de España, suscripción a Prime de Heisenberg 042, muchas gracias. El invitado debe ser el community de MediaMarkt, Pactor. Los community lo tienen que estar pasando bien. Decía Armejías que hoy es un gran día para los españoles que están en Alemania. Él está en Alemania, ¿no? Así que entiendo que los goles se estarán cantando por todo lo alto. También dice que estoy bebiendo vinagre. Realmente, ¿no? Realmente es agüita en una botellita, por cierto, muy mono. De vinagre. Muy kawaii, ¿no? Con pececitos. Muy a lo Buscando a Nemo. En pantalla 2TV dice las anchoas reservadas para Sergi, que se viene fijo. Bueno, la primera apuesta, ¿no? El invitado sorpresa. Por aquí dicen que puede ser Sergi. Molina Cuadra dice que el fútbol lo ha grabado.
Muchas gracias, Heisenberg042, por esa primera suscripción a Prime. Muchísimas gracias. Te hemos visto bastante en los streams últimamente, así que mil gracias por la confianza y por estar con nosotros apoyándonos de esta manera. Y Guillermo dice que alguien cae a Manu, jaja, es broma. Yo entiendo que por supuesto que es broma, ¿no? Porque todo el mundo quiere escuchar a Manu, así que voy a seguir conmigo. Que no. Todo el mundo quiere escuchar a Manu. Manu te está metiendo. El espacio es el ranking. Manu, eso está metiendo un currazo esta semana aquí, que es para considerarlo. Dicen por aquí que abramos encuesta para ver si aciertan cuál es el invitado. Vamos a abrir encuesta, venga, a ver. No, hombre, pero dale paso ya al invitado. No, una encuesta de un minuto, una encuesta de un minuto solo. Venga, un minuto rapidísima al chat, ¿eh? Aquí, que sepáis que hoy se va a hablar de nueva generación y vamos a festejar y vamos a hacer todo bien, ¿vale? Estamos aquí un poco como de churreteo mientras la gente va llegando tal. Os tengo que contar los sorteos y todo eso. Una cosa, Javi, que Enrique ponga las sugerencias que le están diciendo en el chat. O sea, no vale censurar esas sugerencias. ¿Qué le están diciendo? Hombre, lee el chat y... He visto que decían Sassel. A ver, están diciendo un antiguo jefe nuestro. Ah. Lo están diciendo muchas. No, a ver, nosotros tenemos claro los invitados. Yo voy a poner Ignacio, que no puede haber muchos. Vale. ¿Qué más sugerencias hay por ahí? Antonio está por ahí. Dicen Kojima. Es que solo Kojima. Muchas gracias, Argentus, por la suscripción. Dejadme hablar, que esto es importante. Muchas gracias, Argentus88, por la suscripción a Prime. Ya ves que hay ocasiones donde estos dos no me dejan pronunciar vuestros nombres y daros las gracias. En este caso, me tengo que hacer fuerte para que así sea. Así que, Enrique, adelante. Continúa diciendo la... Ah, bueno, aquí ya está. Ya está. Si es que no hay más opciones para poner, no hay más hueco. Los señores de Twitch no nos dejan todavía hacer más cosas hasta que no tengamos... Es verdad, solo se pueden 5 opciones. Por eso el ranking también lo hacéis así con el top 5. Bueno, que has puesto un minutito, ¿no? Pues nada, ahora lo iremos viendo. Voy contando yo los sorteos mientras la gente termina de opinar. Venga. Vale. Bueno, pues como uno de los juegos de nueva generación que tiene a estos dos locos, especialmente a Enrique, lo estáis viendo tú real en Twitter, Assassin's Creed Valhalla de Xbox Series X o de OS o de PC, o de, en fin, Assassin's Creed Valhalla de Microsoft es uno de los juegos que vamos a sortear aquí esta noche. Ya os decía, si conseguimos llegar a 200, meto un tercer sorteo. Ese es el primero, luego os cuento el segundo. Para participar, basta con que seáis suscriptores del canal de Twitch, como siempre decimos, así que todos esos que os estáis suscribiendo ahora con Amazon Prime, os sale totalmente gratis, ya sabéis, muchísimas gracias, a nosotros nos ayuda un montón. El juego lo hemos comprado directamente con el dinero que sacamos de Twitch, así que va a ir para una de vuestras casas y consolas esta noche. El otro sorteo es un juego de PlayStation 4, que os cuento luego también. Y si llegamos a 200, pues un juego de Switch, por ejemplo, para que esté aquí un poco repartida la cosa entre nueva generación, antigua generación. Sé que mucha gente no se va a comprar consolas aún, así que hemos querido un poco pues que haya un poquito de todo, ¿vale? Que haya un variopinto. Por eso no hemos hecho 3 juegos de Play 5 directamente, sino porque si no mucha gente quedaría fuera del sorteo. Bueno. Amigos Patreons, por supuesto, tenéis papeleta automática, los que estáis ayudándonos en patreon.com/reconectados, papeleta automática para este sorteo como para todos, y si además de patrones sois suscriptores, pues tenéis 2, ¿vale? Porque yo aquí en la aplicación ya he metido a todos los Patreons y aparte a todos los suscriptores que estáis comentando en el chat, ¿vale? Importante lo que nos estáis viendo ahí un poco mientras hacéis otra cosa y tal, poned aunque sea hola en el chat para que la app que usamos para que esto sea totalmente aleatorio pueda coger vuestro nick, ¿vale? En caso de que seáis suscriptores. Así que nada, yo luego os cuento cuál es el segundo juego y Enrique, ahora ya sí, dime qué ha salido en la encuesta. Ha salido un tal Antonio. Un tal Antonio, Antonio López. Añito. Grande Antonio. Bueno, pues ¿habrán acertado o no habrán acertado, Enrique? ¿Damos paso o qué? Vamos a ver. Da paso. Da paso. 2, 1... Ya puedes hablar. ¿Qué pasa? Es que como tengo un delay aquí en el directo, pues... ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Pues los 4 pues, mosqueteros. Aquí los estamos mosqueteros. Los reconectados. No podía ser de otra los forma. Los fundadores. Los fundadores y Enrique estamos aquí. Los fundadores. Sergi, te voy a hacer una confesión en directo. Hemos estado barajando opciones para gente que viniera hoy. Y hubo un momento en que Manu muy sabiamente dijo... Si va a tener protagonismo un invitado, va a ser Sergi. Hombre. Haga, hombre. Sí, sí, sí. Y así fue. Y entonces automáticamente dijimos, hombre, que pues es verdad. Por cierto, ¿qué estamos haciendo? Un inciso. Como somos gente mayor, que ya empezamos a peinar canas, parece ser que Guillermo ha hecho una magia de estas de Twitch y ha regalado una suscripción de nivel 1 a la comunidad de Reconectados. Y en total ha regalado ya 5 o algo así. Y esa suscripción a mí me frota la cabeza. Habría,
A mí que alguien me lo explique estas cosas, que me hagan un tutorial, pero en YouTube, paso por paso, para que... Pero bueno, en todo caso es algo positivo. Así que muchas gracias a Guillermo y muchas gracias al regalado, que es Francis Aprea, por esta especie de fusión, de alegría y de holgorio, ¿no? Que habéis llevado a cabo entre los dos. Y bueno, y podéis seguir, y una alegría que Sergio esté aquí. Te falta un foco, Sergio, ¿tú qué controlas de iluminación? Porque yo a estos los tengo que maestrar. Porque tú no sabes, la pelea a veces para los artes, los encuadres, la cámara que se la ponen aquí en la cabeza y es en plan, chicos, a ver, a ver, no me hagas sacarte la artillería, pero o sea, aquí tengo una cámara, aquí tengo otra, o sea, tengo 20.000 cámaras, tío. Lo que pasa es que como tengo que montar y desmontar, mañana tengo que ir a sacar unas fotografías a una señora que vamos a entrevistar y tal, pues lo tengo todo desmontado ya. Normalmente tengo un foquito y pero me daba, a ver, bueno, voy a confesar que me daba pereza, ya sabes, mis labores de padre. Se te perdona. Las acuesto a las niñas, tal, no sé qué, no me daba tiempo a montar. Pero bueno, está presentable el tema. Veo en el chat, Sergi, que la gente está encantada con que hayas venido, ¿eh? Y te están dando elogios de todos los tipos, no sé si lo estás viendo. No, lo estás viendo. Pues pásate por el chat porque tu gente te quiere, tanto tu tripulación como los que, bueno, pues los que te seguimos echando de menos. Al final, reconectados, ya sabéis, empezamos Manu, Sergi y yo, luego vino Enrique, y la vida de este señor pues está absolutamente liada con todas las niñas que están estupendas, ¿no? Por cierto, se vuelve a producir la magia y Santimán45 ha regalado una suscripción de nivel 1 a la comunidad que se ha llevado Vargas barra baja. Así que muchas gracias por la magia. A partir de ahora, a esto de regalar, le vamos a pero llamar. Vosotros estáis viendo esto. O sea, hay en sorteo. Es que a mí lo de esta gente, lo de esta comunidad, me parece, eso sí que es magia. Hay en sorteo juegos para suscriptores de Twitch y entonces yo regalo una suscripción para que otra persona tenga una papeleta. O sea, es que sois de verdad lo mejor que nos puede pasar y nuestro auténtico motor y nuestra gasolina para seguir haciendo esto, que ya sabéis que nosotros tenemos otros trabajos y no nos podemos dedicar full time 100% como querríamos. Pero, de verdad, sois increíbles. Y muchísimas gracias. Pero espérate que se regaló risa vuelto a la magia. Ya regaló la suscripción. Así la reboot. Una cosa, me acaban de regalar una suscripción y me sabe mal decir... joder, me sabe mal decirlo porque soy vosotros, pero es que en la puta vida me he suscrito a vuestro canal. Sin embargo... Cambio de invitado. Bueno, habrá que pensarlo de Discord, ¿no? Pero bueno, que siempre que he podido estar con vosotros... Claro, arréglalo ahora. Pero escucha, me ha hecho mucha ilusión porque a ver si durante todo este mes me puede tocar un Demon's Souls o algo. No, pero por cierto, tú no vas a participar en los sorteos. En serio, si sales tú, hago otra vez. De hecho, te voy a quitar manualmente. Hombre. Escucha una cosa, si me toca a mí, yo elijo al que le toca. Sí, hombre, aquí los amiguismos, ¿no? Que tienes una tripulación de favoritos. No, pero quiero dar yo el aleatorio, el darle al botoncito. Bueno. ¿A quién le toca? Esperaos. Magia One More Time, Argentus 88, acaba de regalar a Pepe Lesar otra suscripción. Bueno, aquí está yendo la cosa que me estoy volviendo crazy. Os iba a decir algo, pero se me ha olvidado, así que podéis continuar. Luego ya cuando me acuerdes lo diré. ¿Empezamos a hablar de cosas serias o qué? Hombre, estamos hablando de cosas serias. Estamos aquí a tope. No sé, que aquí esto parece, vamos, parece Navidad, ¿no? Tanto regalo que están sacando a la gente, joder, flipo. Oh, está bonito, tío. Hay que celebrar las cosas, hay que ser generoso. No, desde luego. Mira, yo voy a... Hoy sí. Hoy hay que celebrar los videojuegos. Hoy el vinagre no cabe aquí. Espérate que empieces a hablar tú de un par de cosas que tendrás que contar. Por cierto, ya me he acordado de lo que iba a decir. ¿Quién narices ha hecho ese hashtag reconectados next gen con el Paint que veo en pantalla? No es el Paint, es un sticker casual gamberro dibujito. A ver, Manu. Bueno, eso es lo que hay. No es el Paint, es un sticker. Bueno, de hecho, te confieso que es un sticker del Canva. Con eso te lo digo todo. Bueno. O sea, nivel de diseño. A ver, ¿qué quieren? No ha llegado a tiempo. Os voy a decir una cosa. Ahora que habláis de generosidad y de la Navidad y todo eso, Enrique. Me flipa Spider-Man Miles Morales. Me estoy reenganchando a la Navidad. Yo que era un Grinch, que la he odiado siempre. Qué juego más bonito. Qué bonita Nueva York, Nevada y en Navidad.
y cómo ese juego fomenta ahí como los valores familiares y la integración de todos juntos. Por cierto, chicos, está súper bonito. Perdonad que interrumpa, pero otro regalo de Korean Player One a Raulito 265 de otra suscripción. Esto es una locura, ¿eh? Esto no para, macho. Yo creo que, claro, es que la jugada tú puedes elegir a quién regalas, ¿no? Entonces la jugada es, le paso a mi amigo el enlace de Reconectados, a ver si llegamos a 200 y así hay tres sorteos en vez de dos, y le regalo una suscripción y así él participa también directamente, ¿no? Esa, no sé si eso va así, ¿eh? O si los regalos de suscripción son aleatorios y le toca a alguien. Supongo que va así, ¿no? Porque para que le toque a Sergi habrá sido totalmente, totalmente incentivado. Yo lo hice aleatorio, dice Guillermo. Vale. ¿Qué iba a deciros? Eso. Enrique, creo que vinagreaste demasiado Spider-Man Miles Morales. Es un gran juego. Quiero preguntar en el chat, ¿lo habéis pillado a alguien para estrenar la PlayStation 5? Te puedo decir yo a ti también que vosotros vinagreasteis mucho Tsushima. Si quieres, abrimos los melones. Hombre, este es el podcast. No. Podemos abrir los melones. Ahí no quieres entrar, Enrique. Ahí no quieres entrar. Están aquí los dos tiburones, ¿eh? Hoy no estás solo contra Manu, ¿eh? Hoy está Sergi también. Hombre. Cuando queráis. ¿A ti, ¿Tú no notaste que te pitaron los oídos así a principios de octubre? A ver. Miles Morales es cojonudo, Javi, estoy totalmente contigo. Pero que está más guay que el primero, tío. Está más condensadito, pero, más grano. Ahí está la cosa. Todo primero, concentradito, pero es lo mismo, en un puñado de horas. Bueno, pero la historia es más bonita, tío. Tiene niveles de estos lentos de andar por la casa, de no sé qué. Entro enseguida a debatir, pero claro, las cosas para conocerlas hay que probarlas. Así que Orchato, que ya sabéis que es mi usuario en Twitch, ha regalado una suscripción también a Pinato. En este caso es aleatoria, así que nada. Pues Pinato, ya eres suscriptor gracias a este regalo aleatorio y ya sabéis cómo funciona, o al menos yo ya lo sé, que eso es importante. Yo no sé cómo funciona, cuéntalo así que si quieres, para los que están luego lo explicaré, pero vaya, he hecho un regalo y así ya, pues mira, nos unimos también a la fiesta de regalar suscripciones, en este caso autorregalar, ¿no? Que es un poco más... Intentaría yo regalar alguna, pero como abro una pestaña de mi navegador, lo mismo mi ordenador sale ardiendo, así que... No. Yo quiero saber si vamos fluidos y va todo bien, porque yo estoy viéndolo como un poco petado, pero yo creo que en mi ordenador también, que llevo todo el día en el ordenador hoy. Ay, qué programita estoy preparando esta semana, compañeros, tengo muchas cosas que contaros, y Manu también, que está ahí con el Call of Duty. Y he estado jugando a Call of Duty yo, Manu, también al multijugador y... Pues mira, pues genial, porque yo creo que para el podcast de esta semana entre los dos vamos a poder hacer buen tándem. El tema de la historia, que ya la tengo casi finiquitada, de hecho, justo antes de entrar al stream estaba ya en la fase final, así que espero que se me haya guardado justo en un punto óptimo para no perderme nada. Y nada, el programa de esta semana os lo contaré absolutamente todo. Una lástima, me va a pasar igual que con Valhalla, una lástima el no ver de primera mano cómo se ve este título también en PlayStation 5, porque... El jueves lo vas a ver, ¿no? ¿El Play 5 va a llegar el jueves o no? Yo espero que sí. Y si queréis, ya abrimos el melón de la reserva. No tengo nada. Claro, no tienes nada porque en PlayStation 5 a Enrique le da igual porque tiene su Series X y Javi tiene en su casa PlayStation 5, Series S y lo que haga falta. O sea, a mí me dejáis en paz porque esto no se puede aguantar. Y el caso es que, por lo que sé, está medio internet igual que yo, desesperado. Desesperado porque MediaMarkt dice una cosa. Luego Fnac en Twitter te dice que vamos a ver si a ellos les llegan las consolas. Pero contadme una cosita. ¿Cómo ha funcionado? Porque yo he estado totalmente ausente en este sentido, porque, bueno, a mí me lo han cedido. Además, gracias a ti, Manu. Gracias a una ayuda que me asesoraste muy bien. ¿Cómo funciona el tema de las reservas? ¿Cómo está el tema? Pues, bueno... te cuento, JBT93 ha regalado no una, sino dos suscripciones de Twitch a AL47 y otra a Zaker SPA. Mil gracias, me parece una locura, en serio, que estéis haciendo esto. Y el tema de las reservas, nada, parece ser que había un número determinado asociado a cada una de las tiendas, como entiendo que suele haber siempre. Lo que pasa es que ante la gran demanda, yo entiendo o puedo entender que en algunas tiendas tal vez haya gente que se pueda quedar sin por algún fallo de cálculo en cuanto al stock que tenían previsto, cualquier cosa. Pero todo esto son elucubraciones. En principio a todo el mundo le debería de llegar su consola reservada
el jueves o entre el miércoles, jueves, viernes, creo que en el caso de Xbox incluso, en Series X, la semana anterior, le llegó a la gente un día antes, porque fueron escalando el tema de los envíos y demás. Pero lo que está ocurriendo es que, por ejemplo, Amazon creo que a principio de semana envió un mail que luego parecía que era un error, con que la consola llegaría entre el 24 y el 25. Sí. FNAC, tú repasas en FNAC Gamers los tweets y sus respuestas y la atención al cliente, y por un lado garantizan en algunas respuestas que sí que llegará el jueves, y en otras dicen que bueno, que a ver si les llegan las consolas de PlayStation, que es en plan, ¿cómo puede ser que no tengas todavía las consolas de PlayStation? O sea, no tiene sentido. No. Y MediaMarkt, que está haciendo una guarrada con temas como, por ejemplo, ¿os acordáis la rebaja de precios de Demon's Souls? Ahora sí. Aproximadamente un mes, ¿no? Cuando todo sí. Aquel problema de... Bueno, el problema que todavía existe. De la subida de precios... 59, sí. Claro, la subida de precios de los exclusivos de PlayStation 5 provocó luego que tiendas que quisieran coger más cuota de mercado, lo típico de te lo bajo a 60, pero luego tú vienes aquí y me compras también el DualSense o ya de paso que estás, ¿no? Pues o en la tienda y me lo compras. ¿Y qué pasa? Que están haciendo la de ser unos listos, por no decir otra cosa, y le están cancelando a la gente la reserva. De no hay stock. No hay stock y te devuelvo el dinero tal vez la semana que viene. Entonces, vale, se está creando. Perdona, Manu, te voy a interrumpir para agradecer a TheRig92 también suscripción con Prime, gracias. Y, perdona, continúa. Las suscripciones siempre van a interrumpir el discurso de quien sea. Lo siento. Me parece bien. Pero una cosa, me está diciendo que no hay stock físico para poner a exposición a la venta. ¿Y el pequeño comercio cómo está? O sea, tampoco. El pequeño comercio, yo creo que habrán tenido muy, muy pocas unidades. Que de hecho, a la venta, ya sabéis, es decir, en tiendas físicas no van a estar porque PlayStation ya anunció en todo el mundo que habían hablado con diferentes tiendas para que no se pusieran a la venta. Y en todo caso, que mediante reserva y luego escalonando la llegada de los clientes que se las fueran retirando de las tiendas. Pero vaya, con las cifras que se manejan. Parece ser, y esta semana yo creo que se ha hecho público y se ha sabido, entre 4.000 y 5.000 unidades de Xbox Series X, Series S, sí, se pusieron España, para sí. Reservar, exacto, en la primera tanda de reservas en España. Y alrededor de unas 50.000 PlayStation 5, entre digital y formato físico, también para reserva. De son las cuales, Manu, de las cuales te matizo, son unas 46.000 formato físico, Play 5, y unas 4.000 solo digitales. Pues mira, ya tenéis ahí un dato mucho, mucho más preciso que aporta Javi. Entonces, claro, normal que estén o que hayan aparecido hostias por todas partes para intentar hacerse con estas reservas. Y luego, por ejemplo, ocurren situaciones como la que me ha ocurrido a mí con el Corte Inglés, que el día de lanzamiento de Xbox Series X pusieron para reservar la consola Series X durante un periodo de tiempo. Tú las reservas, te lo cobran automáticamente, pero luego el stock... ¿Cuándo te llega la consola? Bueno, en principio a mí me pone, por ejemplo, que la tendría que pasar a recoger antes del 22 de noviembre. Eso es el domingo. Y de momento yo no tengo ningún tipo de información por parte de Microsoft de que la consola la recoge. Ya, tú calla. ¿Quién es lo que te mereces? Pero entonces, ¿tienes consola o no tienes consola? Es decir, ¿puedes ir a buscarla o no hay? ¿O qué? Lo que no tengo son 500 euros, porque eso ya los tiene el Corte Inglés. No, eso. Pero entonces, si tú vas al Corte Inglés, tú puedes ir a recoger tu consola. ¿Hay stock? A ver, stock imaginario, porque, bueno, esto es lo de siempre, ¿no? Que cuando a ti tienes el ansia viva y reservas, y aunque el papelito te diga que antes del 21 no sé qué, tú tienes el ansia y tú empiezas a llamar y a dar por saco a todo el personal de atención al cliente, que bendita gente se estará ganando el cielo durante estos días. Entonces, llamé dos veces atención al cliente. En la primera, por lo que dicen de los funcionarios, me dijeron, sí, pongo tu reclamación en esta máquina invisible de reclamaciones, y no me hicieron ni puñetero caso, de hecho, ni me preguntaron nombre, teléfono, que va, absolutamente nada. Hombre, porque ya te conoces de reconectado. Luego, la segunda vez, sí que me encontré con una persona que tenía un poquito ganas de ayudarme, puso una especie de reclamación al Corte Inglés de Pintor Sorolla, aquí en Valencia, donde tengo que pasar a recoger la consola, y luego por la noche, el pobre encargado de la sección de videojuegos del Corte Inglés de aquí me llamó para decirme que, oye, que no tenían stock, que no tenía ni puñetera idea de cuándo Microsoft iba a reponer las consolas, pero que si a mí en la web me ponía que antes del 22 la tendría, pues oye, pues que seguramente sea así. Pero luego creo que otra gente en el grupo de Reconectados, en los patrones, me comentaba, y creo que era Freddy, que en su caso le dijeron que sería a partir del 22.
cuando tal vez hubiera stock y pudiera pasar a recogerla. Es decir, un cacao total. Yo creo, soy optimista al menos con el tema de PlayStation 5, porque la Xbox Series X yo ya no sé si la voy a tener o no la voy a tener o qué, pero yo entiendo que con el tema de PlayStation 5 todo el mundo que la tiene reservada acabará llegándole a su casa el jueves y si no, a más tardar el viernes. Eso. Y que no va a haber más problema. Eso espero. Si no, yo ya veo revueltas en las calles con las antorchas, la gente en la mano protestando lo que no ha protestado por otras cosas, por no tener esa Play 5. Pero a 2 metros de distancia, con las antorchas. A 2 metros. Esto es como... A ver, cosas. Digo, sí. Javi, que esto es como los políticos. Si lo deseas mucho y muy fuerte mirando el espejo, Manu, te llega la consola. A ver, sí. Chicos, repasadme el chat que se me ha ido ahora el navegador y no tengo chat. No sé si ha habido suscripciones, ha habido regalos. Ha habido Mir 7, ha regalado algo por ahí. A ver, que vea más. Lo que he dicho antes, el Hughes Snake también ha regalado una a Isengar. En fin, sí, está el chat a tope. Y lo que decíamos, y de Rick92, que es cuando te interrumpí para agradecerle que se suscriba al canal. Os pido a todos, ya sabéis, a los suscritos, que comentéis en el chat, porque los Patreons ya están metidos en la aplicación del sorteo, pero los suscritos al canal de Twitch necesitamos que comentéis cualquier cosita, así que la jugada es esa, ¿no? Suscribirse y comentar para luego decirlo del sorteo. A ver, tengo varias cosas que comentar, ¿vale? Antes de seguir con todo el tema de sorteos y eso, cosas de Manu. Ha salido reciente información de que Amazon este jueves a la 1:00 p.m. va a poner una nueva remesa en reserva de PlayStation 5. ¿Vale? En el caso de Amazon España. No sé la gente que estáis en otros países si va a ser de la misma manera. Por cierto, sí. inciso Javi, que además, ya sabéis que somos totalmente transparentes, Javi PG, por privado esta tarde, me lo ha comentado. Si queréis, os pondremos en el momento, terminemos la retransmisión, el enlace de la PS5 estándar y la PS5 digital en el canal de ofertas de Reconectados, que ahora mismo lo veréis en stock, pero para que si la queréis reservar y queréis hacerlo a través del enlace de afiliados de Reconectados, que lo podáis hacer a través de ahí. En lugar de ir al de ofertas de lo que sea que sus canales, pues si queréis hacerlo a través del nuestro, oferta pues vais Manolo, a tener. Oferta Manolo. Sergi se ríe. Y luego también pasa, Sergi, curioso, que Xbox Series S todavía quedaba en España. Al final yo creo que la consola no ha terminado de... Ya sabéis que yo, transparente, siempre he dicho que a por la X. Ahora bien, como complemento a una Play 5, me parece ideal la S, porque así, como si quieres 4K y a todo trapo, lo juegas en la Play 5 y la S para el Game Pass a tope. Pero yo creo que no ha terminado de calar porque no ha habido tantas unidades, como decíamos, y la gente sabía por la X de cabeza, vamos, es que la X duró minutos. Por cierto, no. Guillermo está que lo tira, se ve que tiene los billetes así sueltísimos. Y ha regalado 2 suscripciones más, una a Sir Heibol y otra a Zarfet, así que mil gracias a Guillermo y a Sir Heibol y Zarfet, disfrutad de esas suscripciones que ya sabéis que os dan acceso a los sorteos que estamos haciendo aquí también. Y esto es un locurote. En fin, Enrique, tu hazaña en Reino Unido, ¿cómo fue? Si quieres, lo hablamos. También en el chat nos podéis decir, ahora vamos leyendo un poco cómo lo estáis sufriendo, porque vaya añito. A nivel de Play, pues no lo he podido comprobar, porque bueno, ya sabéis que la mía está reservada en España, que... Si no me llega el juez, mato a Javi, porque la culpa la va a tener él, de que no me llegue. ¿Contamos por qué, Manu, o no lo contamos? Claro, pues contad por qué, efectivamente. Yo reservé mi Play 5. Porque reservó su Play 5, bueno, como... Al final, gracias a vosotros, podemos tener las consolas de lanzamiento y tal para poder hacer las reviews y demás, como ya sabéis. Y bueno, teníamos reservadas 2 Play 5 para Manu y para Javi. Como sabéis, Sony nos ha cedido una. Por lo tanto, ya tenemos los tres Play 5. Javi tenía reservada su Play 5 en Amazon, la ha cambiado a mi dirección de Sevilla, pero el tío es un poco rata y no tiene Amazon Prime. Entonces, eso es verdad, o sea... No sé si es increíble. El jueves, o va a llegar el jueves dentro de 3 semanas, pero bueno. Cuando leí eso en el chat privado, no me lo podía creer. Es decir, que Javi no tenga Prime, que no tenga Amazon Prime, cuando además en Madrid lo tienes ahí, pero nada, y tú lo pides por la mañana. Por la mañana me llega por la tarde, ya lo sé, Manu, pero se me pasó y no, yo no uso mucho Amazon, chicos, porque como vivo cerca de zona comercial y eso... No creáis que lo uso muchísimo. Eso ha sido y claro. Y se me claro, pasó. Ya lo he arreglado. Ya tengo Prime. Además, quiero ver algunas series de Amazon Prime ha Video. Ha sido un claro boicot quiero...
para que yo no pueda jugar. Mira, gracias. Haré la suscripción al canal de Reconectados también aquí, a este canal de Twitch. Mil gracias, por cierto, también a Vegeto27, que ha regalado también una suscripción a Idrial03. Esto parece el canal de Ibai, aquí con regalos. Sí, pareciera el canal de Ibai. Yo no sé qué. Si esto fuera el canal de Ibai, seguramente estaríamos los cuatro en un plato grabando, ya te lo digo. Estaríamos con Netflix ahora mismo haciendo otro corto. Que sea con mascarilla. En fin, y a ver, más cosas que tenemos que hablar. Y te decía, Enrique, la Serie X sin problema, ¿no? Sí, te metiste rápido a tiempo. Cuando se abrieron las reservas, que creo que fue el 21 de septiembre o así, 2021 por ahí, por aquella fecha. Y la verdad es que yo la reservé, se abrieron las reservas a las 8 de la mañana de aquí. Era las 9 de España, a las 8 y 4 tenía ya hecho mi reserva en Amazon y a las 8 y 7 ya no había consolas para reservar. ¿Podemos, a falta de que el jueves veamos cómo va el asunto con PlayStation 5, estimar una tienda ganadora? ¿Que se ha ganado los elogios o que ha sido la que mejor lo ha hecho en la entrega de consolas? ¿Cómo diríais ese salseo? En España está delicado, yo creo, ¿eh? Pero tiene que haber una que lo haya hecho bien. Todas han tenido sus mierdas. Yo estoy volviendo al Manu del año, vamos a ver, 2006, y estoy que estoy haciendo F5 en EOL y leyendo un montón de gente hablando. Claro. En los famosos hilos de seguimiento, de ya se vende Play 5 en no sé dónde, o ya se vende Demon's Souls en ni sé cuántos. Y estoy viendo, claro, hay un hilo de seguimiento para la reserva de la consola en cada tienda. Entonces tienes tu hilo en Extra Life, en FNAC, claro, yo voy a FNAC en el caso de PS5, el del Corte Inglés voy ahí en el caso de Xbox, y toda la peña pues está pues ya digo, ansiosa, contando sus experiencias. Y en el caso, por poner un ejemplo, de FNAC, la gente comenta que la semana anterior con Series X no hubo problema. Es decir, ahora mismo pasa una cosa muy rara. FNAC, con lo que es su intranet y la gestión de los pedidos del usuario, es una locura. Entonces, si tú entras desde el navegador en escritorio, te aparece que el pedido está pendiente de validación. Que es en plan, vamos a ver, pero si lo hice en septiembre, ¿cómo que todavía está pendiente de validación? No hay forma de entender eso. Si entras en el móvil, que os pasé la captura el otro día, ponía que se espera que el pedido llegue el 1/1/2099. Yo entiendo que con un pack con Cyberpunk 2077, que ya será la fecha definitiva del juego. Oye, ¿podemos hablar de Cyberpunk? ¿Habéis visto Cyberpunk en Xbox One? y si entrabas de otra manera, pues se veía, bueno, el caso. Que la gente decía, no os asustéis porque con Series X pasó lo mismo y el día de lanzamiento estaba en todas las casas. Así que vamos a ver si FNAC acaba siendo la cadena que cumple con esos plazos y con las expectativas que tiene la gente. Antes de daros paso, habían leído por ahí, sí, señor Petokun, entiendo que señor Petokun ha regalado una suscripción de Twitch a, en este caso, José Tesan. Así que cada vez somos más suscriptores de Twitch, entre los regalos y entre los que lo hacen de manera voluntaria, ahora somos un montón. Así que continúa, Javi, ibas a decir. Sí, iba a decir que estaba hablando con Enrique antes de empezar, ahora que han mencionado a Cyberpunk, que le he dicho, hostia, qué guapo el Night City Wire de hoy, ¿no? Entre Xbox One X y Xbox Series X hay diferencias, pero tampoco creo que va a ir bien. Y me dice, Enrique, ¿qué dices? ¿Tú has visto los tirones y el popping que tiene y todo eso? Míratelo. ¿Y qué ha pasado, Enrique? No sé si la gente que nos está viendo lo ha podido ver el trailer. Yo me lo he puesto en YouTube hace justo antes de entrar al directo porque he visto gente comentando el tema del popping y es que yo no lo he apreciado, tío, porque lo he visto en el móvil es la clásica de CD Projekt, que el juego dentro de 6 meses será otro juego. Que le quedan parches hasta aburrir. Como pasó con The Witcher, a ver, no se ve mal. Pero sí que es verdad que yo creo que las consolas ya de la ya anterior generación, pues ya, ya sí podemos decirlo, tiene pinta que van a sufrir de lo lindo para mover el juego, ¿eh? Vale, Enrique, perdona que te interrumpa, pero la gente está diciendo en el chat que se te escucha muy bajo. No sé si es porque tu volumen está bajo en sí. No, porque me he agachado. Me he agachado yo, humildemente. Pues ya está cerquita del micro. ¿Qué os iba a decir? Vale, creo, Enrique, que tú y yo vamos a ser los afortunados que vamos a jugar a la versión buena de Cyberpunk 2077. Porque como vamos la a versión buena Javi, se juega en PC. Pero bueno, sí, mira lo que me ha buena o en Stadia, si queréis. Juegas en Stadia. Que no juega en Stadia, no se está juega tarde. Ni un PC, ni una. No. La versión buena,
como los Assassin's Creed. La versión, se juega un librito de rol, ¿no? La versión buena es el librito de rol. Tres, cuatro, cinco meses después es cuando ya viene la versión buena. Sergi, tú estás viendo. Y va todo de lujo. Así que Javi se va a comer esa review bien rica. Y luego Enrique y yo también. Tú estás viendo este complot. O sea, me quieren hacer que. Pero me quieren hacer que lo juegue yo solo, como con Alex, ¿vale? Que ninguno de los dos ha jugado. Bueno, no, o sea, se podía, los dos gotis del año los voy a tener que jugar yo. Y luego me vendrá uno con Tsushima y el otro con The Last of Us Parte 2. Que muy bien también. Bueno, pero que, vamos a ver, Cyberpunk, chicos, lo tenés que jugar en lanzamiento por el bien de Reconectar. Nada. Lo juegas en Stadia, Manu. Te lo compras ahí, te lo pagas del Patreon, haces lo que te da gana. Pero no me jodáis porque es muy tocho y yo ya no. Yo no voy a intentar. Tranquilo, Javi, que yo voy a intentar jugarlo de lanzamiento. Aunque no tendré el mismo tiempo que tú, seguramente, para dedicarle. Pero yo de lanzamiento puede que me tire a la piscina. Y no es un juego que me llame especialmente la atención, ojo. A mí ya sabéis que CD Projekt no es mi estudio favorito. Con Cano, esto, ¿eh? Ahora que lo comenta Sergi, Jorge de Vandal, ya sabéis, en Sensaciones Next Gen, que es la sección que hemos estrenado, o bueno, estrenado y terminado, porque solo tenía este espacio de tiempo para ser útil, acerca de cómo se siente la nueva generación, él nos comentaba que es cierto, que Cyberpunk 2077 es como que está ahí, que sí, que se ha desinflado. Más o menos lo tiene en el punto de mira. ¿Creéis que se ha desinflado? A lo mejor otros títulos. Yo creo, Sergi, que... Por mi parte nunca estuve hinchado. Pero quiero saber vuestra opinión. Es muy complicado destacar cuando estamos en plena vorágine de nueva generación. Cuando tienes Demon's Souls que te hace locuras, cuando el Game Pass con Series X es la caña y cuando tenemos tal bombardeo de información, pues Cyberpunk, como es algo que lleva ahí 3-4 años, sí. Es como que vale, ya ha llegado o parece que llega. Pero hasta que no lo tenga entre manos, pues seguramente pues no le vamos a hacer excesivo caso. Pero tengo la sensación de que cuando llegue, lo vamos a flipar. Creo que va a ser un título bien llevado. No digo que no, pero no lo espero. Yo no lo espero como agua de mayo, sí. Dios mío. En mi caso tampoco. En mi caso no es algo que me vuelva loco. Me vuelve más loco el poder darle a Demon's Souls, que lo tengo aquí detrás, y Javi ya me ha puesto los dientes largos durante. Yo le he dado también. Escucha, atención, los que estáis viendo esto, va a pasar algo histórico aquí ahora mismo. A ver, por favor. Sergi, con un juego de chinos, como él dice, y sin la tita de anchoa. Sergi, ¿qué te ha pasado? ¿Te gusta Miyazaki de repente? Cuéntanos esto, bueno, porque es tremendo. Miyazaki no está metido, ¿no?, en el tema. En el remake, bueno, no, pero toda la materia prima es suya. A ver, yo tengo la Play 5, estoy ahora escribiendo para el Huffington, ya lo sabéis. El Jacinto. Y bueno, pues... El Jacinto Post y bueno, pues Sony me dio la clave para hacer una reseña. Yo tengo que jugarlo. Pero igual ha sido mi sorpresa que cuando empieza a jugar a esa bestia mi primera reacción, tendríamos que hacer es poner el audio que le mandaste a... Escúchame, jugué, me lo puse, creo que fue el viernes o así, y lo jugué como 40 minutos, ¿no? Y dije, esto es una mierda. Que le reenvíe el audio tuyo a todos dos. Escucha, que me dieron cuatro palazos. Me crujieron el hojaldre, tío, y me mandaron al Nexo, ¿no? Y diciendo, ¿cómo cojones se sale de aquí? No tenía ni idea de cómo salir de aquí. Y dejé el juego. La madre que lo parió me dice, pero siempre que te matan tienes que volver a empezar. Las almas las pierdo. Bueno, yo perdí ahí hasta el carnet de identidad, porque claro, yo no sabía ni que había que buscar eso, solo he tenido. Nunca he jugado Souls en mi vida, pero en mi vida, ni a un Bloodborne, ni a un Dark Souls, ni mucho menos al Demon. Bienvenido a la saga en 2020. Claro, pero a medida que me iban dando por el ojal, me iba molando más. Y entonces dije, venga, voy a sentar aquí un ratito, tengo un par de horas formando y empiezo a darle. Pero me faltaba, pues coño, pues una guía, tío, un lazarillo que me diga, oye, mira, es que esto es así. Entonces, claro, yo mando un... como estuve toda la tarde mandándole audios a Javi, pues como el meme que he puesto yo de Mark Wahlberg en Twitter, que lo puse, oye, ¿cómo coño se sale de aquí? Oye, tengo que pasar por ahí. Estoy en un puente que hay un dragón, ¿cómo voy a pasar por ahí? Pero asustado, ¿eh? Sí, pero ¿cómo pasa que yo llevo por ahí?
que llevo 800 almas. ¿Cómo? Bueno, bueno. Te juro, tío, o sea, yo estaba, claro, con un montón de almas que yo llevaba ya, pues, 40 minutos jugando, que a cada espadazo que daba, iba con el escroto aquí arriba, y me veo el puente, voy tan tranquilo, digo, bueno, aquí hay 8, les lanzo un par de bombitas incendiarias y a tomar por culo todo el mundo. Me voy acercando y me veo un pedazo de dragón que digo, perdóname, WhatsApp, Javi, ¿qué cojones puedo hacer aquí? Bueno, y a cada paso que daba, y al final hasta con el boss, oye, ¿qué me voy a encontrar? Y, oye, pues mira, échate esto a la espada, tal, no sé qué, pum, y al final, oye, el orgasmo mental que tuve cuando me pasé el boss fue tal que me costó dejar el pad, ¿eh? Es que voy a decir una cosa, el remake, chicos, refuerza esa satisfacción de cosa conseguida, porque tiene el sonido, por cierto, lo recomiendo jugar con auriculares y a poder ser que tenga los graves. Sí, yo juego en auriculares, sí. He probado ya los tengo aquí, de hecho, la caja, he probado ya los 3D Pulse, ¿vale? ¿Qué tal están, por cierto? Pues están muy bien, están muy, muy bien. Sí, no, que son, no son auricular cutre. A ver, es de plástico RI como la PlayStation VR. O sea, sí, yo uso estos de Sony, sí, ese plastiquito de PlayStation que les gusta a ellos. Pero se escucha de lujo y el dragón ruge que no veas. Y el juego, Sergio, no sé si te has dado cuenta, tiene un montón de cosas que le meten los graves muy saturados para que te vengas arriba. Por ejemplo, cuando haces una ejecución por detrás, que los matas. Bueno, directamente, prácticamente cada golpe. Mira, ayer cuando terminé de jugar, pues me puse un vídeo de YouTube del Demon's Souls original y dije, tío, pero eso es un puto calco 1-1. Sin embargo, tiene una ambientación deliciosa, acojonante. El apartado gráfico sobra decir que es magno, es espectacular. Pero lo que comenta Javi es que el sonido es como si estuvieras viendo una película con la calidad de sonido, por ejemplo, como puede ser El Señor de los Anillos. Sí, cada arma. Cada impacto, todo. Han hecho un trabajazo, han hecho una superproducción de un juego. Increíble. Bueno, pues tiene 12 años y en su día sí sería superproducción, pero han hecho un triple A que se te va la olla. Increíble. Sí. Es una barbaridad. O sea, yo dices, madre mía. Y para que yo decir, de hecho, me acuerdo, Enrique, cuando estábamos en Mary, la obsesión que tenías tú con el puto Bloodborne de los cojones. Decía, pero ¿cómo te mola jugar a estas mierdas? ¿Pero ahora cómo te mola? ¿Cómo te mola que te fustiguen? ¿Cómo te mola que te azoten las nalgas? Y es que, de verdad, o sea, al final acabas con un gusto, tío. Es decir, te lo digo en serio. O sea, lo voy a dejar caer. Deberíamos hacer una serie aquí en Twitch de Sergi jugando a juegos de From Software. Bien, pues. Pues no me parece mala idea. Yo te iba a comentar, Sergi, que la primera vez que juegas a un título de la saga Souls y sobre todo con Demons, te cambia mucho la forma de ver el videojuego y sobre todo de percibirlo. Totalmente. En este caso, digamos que tú entras en un mundo en el que todo lo que te rodea te quiere matar. Pero desde el saliente del castillo, que si te asomas un poquito más te las tapas con la, a la trampa de la piedra rodante que no te la esperas y te chafa la cara. Pero es que digo más. O el matón que giras la esquina y te mete el espadazo en el gaznate. O sea, es increíble cómo de vivir la experiencia del videojuego, como, vale, tengo enemigos que me molestan, ¿no? Y a lo mejor si soy un poco torpe me matan. Ah, no, no, es con paso en falso y el juego me devora. Porque es la intención, es que... Efectivamente, porque el juego te muestra cómo eres, como jugador, que no voy a descubrir nada, ya la saga Soul ya está más que descubierta, pero en mi caso ha sido como, cuidado, lo que comentaba ayer Javi, que no es un juego de cuadrado, círculo y que te da una serie de ventajas, aquí eres tú y tu puñetera habilidad con el mando, así juegas, tío, así estás jugando, y dices, joder, y esa enseñanza que te ofrece el juego... No la había visto nunca en un videojuego. Te lo digo totalmente en serio, ¿eh? En el caso además de Demon's Souls, y puede ser que la memoria me falle, porque, madre mía, hace ya ¿cómo pasa el tiempo? Más de 10 años que no toco Demon's Souls. Digamos que con el paso del tiempo, en mi cabeza se ha creado la imagen de que al ser la primera entrega de toda esta saga, al ser además un producto que estuvo a punto de desaparecer, porque creo que se transformó de ese intento de hacer un... ¿cómo se llama esta entrega de From Software? Kingsfield. Creo que
que el título apareció después de intentar Miyazaki rescatar esta saga y casi casi se convierte en un proyecto fallido que no llega a ver la luz del sol. De hecho no gustó, en Sony no gustó. Claro, hay partes del juego incompletas. De hecho, yo sigo esperando y tengo la esperanza de que esa sexta archipiedra acabe por aparecer en este remake en forma de, quién sabe, que se reúna con From Software y digan, a ver, esos documentos que vosotros teníais planeados para este sexto mundo. Pero más adelante, Manu, porque ya te confirmo que en el juego base no está. Además que he visto imágenes que la piedra continúa rota, sí. Pero yo entiendo que, incluso por lo que hemos visto ya, ¿no? Que hay ciertas puertas ocultas que... Eso decir, que hay una puerta por ahí que no se sabe cómo se abre, ¿no? Que se ha tomado ahí detrás de ellos, sí. De añadir, yo entiendo siempre que con la connivencia de gente de From Software que ha podido entablar conversación con ellos, y os decía, retomando un poco el hilo, que justamente por ver ese primer proyecto que de alguna manera se lanzaba al vacío y no tenían a lo mejor excesiva información de cómo lo iba a recibir la gente, se entiende un poquito más, esas intenciones se ven todavía más claras. Porque, por ejemplo, y aquí te voy a volver a dar la razón en público, Javi, en la última entrega, Sekiro, que es tremendamente difícil, creo que tiene uno o varios de los bosses más difíciles de todo el universo Souls, tiene un inicio que no es para nada el de Demon's Souls. No es tan vasto, ni tan arduo, ni tan duro en ocasiones. Es muy complejo entrar de nuevas a un juego como Demon's Souls. Claro, después de jugar... En Play 5 no. Bloodborne y Sekiro, tú vienes ahora a Demon's Souls y no has jugado nunca y dices, bueno... Ya, pero por ejemplo, fíjate Sergi. Independientemente de mis ayudas, Sergi tenía a su disposición los videoguías estos y tiene PlayStation Plus. Luego, aparte, funcionan perfectamente los servidores, como podéis imaginar. En cualquier momento puede invocar a otro jugador y que le ayude con un boss o con lo que sea. Pero tú me decías, y además las señales en el suelo, que está, está todo el juego lleno de señales en el suelo que ayudan mucho porque han metido muchos más mensajes. Ahora hay más variedad para explicar las cosas. En plan, no por aquí, cuidado con esta piedra, aquí hay una llave. Todo eso está mucho mejor que en el original. Sí, pero yo diré que yo no pago el plus. Y he ido a ciegas, Pero, ¿es pobre o qué? Quiero decir que incluso los consejos del juego, tú me decías, Javi, esta semana que eran un poco etéreos, es decir, no eran concretos. Lo que era un poco, cuidado si coges una espada grande, porque no sé, pero que no eran muy claros tampoco. Pero misterio. Pero facilita las actividades y las guías facilitan. A ver, por aquí. Si te quitas la memoria los juegos Souls, y el ejemplo es Sergi. El ejemplo es Sergi, que tú has entrado ahí y dices, madre mía, no sé por dónde... Pero escúchame, sin plus y sin nada y sin ver una sola guía. Y es más, las mierdecitas estas rojas del suelo para que los primeros consejos, ni los he visto, tío. A mí mi única ayuda ha sido esto y el número de jabote. Pero es que a ti también ya te vale ir sin mirar los letreritos del suelo. No vale para nada. Eso no, hombre, pues, así está, que no sabes hacer un parry. A ver, al final es la forma que tiene cada uno de jugar. Y dejo ya paso a Enrique, que el pobre creo que está pidiendo paso desde hace bastante tiempo. Sí. Hay gente que dice, por ejemplo, que que te tienes que leer las señales del suelo para tener bien la experiencia. Vale, te lo compro, pero también puedes no hacerlo. Tienes que invocar a otros jugadores para poder cargarte tal, porque eso, si está en el juego, es porque hay que usarlo. Y sin embargo, hay gente que prefiere matar a los bosses sin ningún tipo de ayuda externa. Yo creo que, como en todos los juegos, te dan las herramientas y tú te construyes la historia como quieres. Y todas las formas de jugar son totalmente válidas, ¿no? Al final, yo creo que ahí es donde está la gracia de todo esto. Enrique, iba a leer un comentario de Guillermo, pero voy a leer otro más que dice, da paso a Enrique, pero no se calle. Y después por ahí Guillermo creo que también ha comentado que, oye, pero esto no iba a ser de la Legend o sobre From Software. Sí, es verdad que somos muy pesados con From Software, pero os voy a decir, yo quiero contestar a Charlie Q, que dice, es verdad que es un poco más fácil. No es más fácil. Lo que pasa es que en PlayStation 5 pues tienes a tiro cosas que antes ibas a mirar pues en un foro, en un YouTube, en lo que sea. Simplemente eso. No es más fácil. El juego es exactamente igual y es condenadamente difícil, como dice Sergi. A ver, si la memoria no me falla, y ya sabéis que bueno, creo que Enrique y yo somos aquí los que más hemos jugado a juegos Souls. Creo, en la memoria tengo, que los jefes
sí que son más fáciles que los de otras entregas. Sí, sí, y menos creativos también. Son jefes. Hay una araña de fuego, por ejemplo, que es un tostón de jefe, que no tiene sentido, que sí, no me va a matar, pero que es un tostón y sigue siéndolo en el remake. Y luego decía también Charlie Cook que sí, estoy de acuerdo con el 92 en Metacritic. Sí, estoy totalmente de acuerdo. Bueno, es uno de los juegos del año. Y os dejo el titular. Enrique, lo siento por Valhalla, lo siento por Yakuza, la Calle Dragon, lo siento por todo. Demon's Souls, ser listas conmigo, es el juego con el que estrenar la nueva generación. Amigo, también os voy a decir una cosa. Totalmente de acuerdo. A medida que Javi va metiéndole horas a Demon, será. El jugó 2 horas. Uf, 8. Jugó. Es verdad. Llevaba 6 horas. 8 y medio. Qué guapo está. Llega, está ya casi por el final. ¡Ostras! 9,5, qué guapo, no sé qué es. Ahora como... Tal cual, tal cual. Pero porque es muy, como diría nuestro Sergio, es muy agradecido. Es un juego que cuando cuando llevas mucho, ya empiezas a rodar y ya es como, venga, vamos, 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 no pasa nada. Es muy agradecido, sí. Ya te matan, ya vas leveando, ya, claro, es muy agradecido. Hay que decir que esta expresión que nos meamos de risa es una tontería. Salió sobre las montañas rusas. Sí, sí, tiene la teoría de que hay montañas rusas que son muy agradecidas. ¿Por qué? ¿Por qué explica ese concepto? Desarrolla el concepto. No, contra, es imposible de explicar. No, porque van como la mantequilla, porque es una sensación muy agradable y te bajas ahí con un gustillo y dices, es que muy agradecida. Yo creo que un buen ejemplo de montaña rusa agradecida es Shambhala, claramente. Sin duda. Habrá que ver eso. Un patrocinio de Pura Aventura para reconectar a los hombres. En fin, esto por Puerto Aventura. Bueno, pues no estaría nada mal. No estaría nada mal un viaje de los 4 a Puerto Aventura. Dice por aquí Yeyermo que hablemos de Street Fighter 6. De Street Fighter 6 por los loles. Es que Street Fighter es un juego que nos ha hecho mucho daño aquí, Guillermo, tú lo sabes. Sí, es un juego que tenemos un poco vetado. El otro día me puse yo una sudadera para un streaming, Sergi, que era de Street Fighter 5, una que nos mandaron una vez. Y estos dos por poco me echan. ¿Qué hasta aquí? ¿Qué este juego? ¿Que eso está prohibido? Que... En fin. Sí, nos hicieron daño con eso. Mira, no han tocado aguantar streaming. ¿Dónde te tocó el hombre malo? Comenta sobre las 82 que se ha pillado de Demon's Souls, pero de PS3 por 40 euros. Cuando hay PS5 para todos, ya lo jugaré. Si eso es cierto, una copia de Demon's Souls ahora mismo de Play 3 no tiene que ser fácil de conseguir. Juan Forever comenta que el reto no es Demon's Souls, es conseguir una PS5 con lanzamientos en reserva. Totalmente de acuerdo. Bueno, no os he contado la primera intentona de conseguir Series X sin reserva, que si queréis luego os la cuento. No, cuéntala ya. Vale. Leo el comentario de Korean Player One. ¿Creéis que PS4 podría ejecutar Demon's Souls Remake? Reduciendo la calidad, por supuesto. Y ya os cuento la anécdota. Responded vosotros que habéis jugado, Sergi y Javi, a esta pregunta. Porque me parece muy... Reduciendo todo lo que se puede. Claro, si va a tirones, pues sí, claro que se puede. Hombre, yo no he visto nada, ninguna cosa que diga esto a nivel jugable. ¿Sabes? Hombre, pero... Ya sé, pero eso a 60 frames va como Dios. Y eso en Play 4 a 60 no lo mueve, ¿eh? No. Pero visualmente creo que es un espectáculo visual. Por allá por donde vas, todos los efectos de luz, todo cómo lo ves todo, cómo fluye todo, cómo se mueve todo. Es que es muy agradecido de ver. El fuego de los dragones, sí. El fuego, todo es alucinante. El juego, ¿sabéis lo bueno que tiene también? Que sí es útil el audio 3D y sí es útil el DualSense. Habrás visto, Sergi, que cuando te tiran granadas, aunque no las tengas en cámara, el DualSense te hace... Está volando algo hacia ti. ¿Vale? Sí, da una voltereta rápido. Y entonces, que se use el DualSense, que tenga el audio 3D, importantísimo en este juego, porque está lleno de pasillos donde de repente te vienen por detrás y tú no lo has visto, lo que sea. El juego tiene malas cámaras, como manda todo juego de From Software, en el sentido de te pegan aunque no estén en plano. No por estar fuera de plano se quedan quietos. Me han roto los dientes a mí en los pasillos, que flipas. Entonces es muy importante esa visualización lo mejor posible y que el DualSense de estímulo y que el sonido sea envolvente para saber exactamente por dónde te están viniendo. Por cierto, esta semana lo hablábamos nosotros en el grupo de WhatsApp y me he acordado y quería sacarlo aquí, que estábamos hablando un poquito del ray tracing, ¿no? Que sí que hemos hablado, creo que en el programa de la semana pasada también lo comentamos, que Spider-Man, por ejemplo, se beneficia mucho del tema del ray tracing, que es una pasada el verlo, ¿no? Que preferimos, o al menos vosotros que ya tenéis Play 5, jugar a 60 frames por segundo. Y comentábamos también que por la forma de juego que es Demon's Souls, realmente el ray tracing no es algo que sea imprescindible de momento. Es decir,
ya sabéis que el juego no lo tiene, es posible que lo implemente en el futuro, pero entiendo, chicos, por lo que no, no lo va a implementar, Manu, porque lo emula, o sea, lo deja Ray Tracing como tal, pero si tú, escucha, pones el modo foto, lo hice en el streaming, en un charco, ves perfectamente el reflejo 1-1, como si fuera un espejo, la montaña de arriba. Coño, eso es Ray Tracing. Eso es uno de los efectos claro, de Ray Tracing. Pero justo comentábamos nosotros que no tienes en Demon's Souls un montón de superficies metálicas, espejos, claro. Entonces, Bluepoint, cuando vio los recursos que tenía, se marcó los objetivos determinados a los que quería llegar, es lógico que hay que descartar en ese momento el ray tracing. Pero porque tal una vez, cosa, que no hace falta, tío. Es que las superficies que tiene, si algo hace brille, es como... sí que hay que entender que el ray tracing no solo eso. El ray tracing al final es la iluminación volumétrica y sobre todo sería una cosa que sobre todo tú habrás visto mil veces y es el hecho de que hemos vivido durante años con una iluminación falseada que te hace ver, por ejemplo, juegos como Spider-Man en PS4 por momentos más bonitos que ahora con ray tracing. ¿Pero por qué? Porque tienes focos de luz que aparecen de sitios donde no deberían de estar. Ya. Entonces, claro, las sombras al final se les ha quitado muchísima importancia y yo creo que son importantes para que cada modelado de personaje, cada modelado de escenario tenga un volumen concreto, tenga el tamaño que debe tener, la profundidad que debe tener y todo eso lo conseguimos con el ray tracing, que a lo mejor no es tan bonito como lo que hemos visto antes. Os pongo un ejemplo muy extremo que para mí es muy feo. Horizon Zero Dawn. Tú entrabas en una estancia en uno de los castillos y te salían iluminaciones de cualquier esquina. Las propias paredes irradiaban luz. Eso no es lógico. Eso no tenía ningún tipo de sentido en principio. Con todo esto del ray tracing, se debe de solucionar eso y se tienen que crear entornos mucho más creíbles. Es decir, hasta donde yo he jugado, eso no ocurre en Demon's Souls. Eso no ocurre. Eso es muy claro que no. Eso no. Está todo, te lo juro. O sea, yo te digo, esto está hecho con ray tracing, yo te lo digo, mira, sí, lo tiene. Y te lo tragas. Porque todo, si tienes iluminación falsa, como dices, está muy bien hecho. O sea, es alucinante, te lo juro. Tanto a nivel, además, sobre todo a nivel de luz, que es muy importante en el juego, ¿no? En ciertos pasillos, es maravilloso. Dientes largos. De todas formas, el juego para ver lo que es el ray tracing, entenderlo y verlo con tus ojos, es Spider-Man Miles Morales. Totalmente. Porque si cambias de modo rendimiento a 60 frames, fluidísimo, una locura, mucha gente lo prefiere. A modo cinemático, creo que se llama, o fidelidad, no sé. No, fidelidad, modo fidelidad, a 4K30. Si en un mismo punto cambias de uno a otro, ves perfectamente cómo de repente todos los charcos son espejos, cómo todos los suelos están fregados. Aunque estés quieto con el personaje, en un mismo plano. Yo he estado tentadísimo, de hecho, estos días a compartir en Twitter comparativas de puntos en concreto, para que ya lo ha hecho todo el mundo y ya dije, bueno, es un poco tostón ahora esto. Pero sorprende muchísimo y es un juego que está hecho para enseñarte lo que es el ray tracing. Cómo todas las paredes que rodean al personaje tienen una reflexión sobre su traje. Los trajes tienen ray tracing porque algunos son como de plástico y entonces se ve perfectamente el reflejo. Y cuando lo desactivas y él pones el modo a 60 frames, ya se ve como un borrosito. Te voy a decir una cosa. He visto un fallo tiene este juego, que es que en los edificios cuando te reflejas, ¿no? Cuando se refleja el personaje, el personaje está perfectamente fluido, acorde al personaje real, ¿no? A tu Spider-Man. Pero muchos viandantes van a 10 frames por segundo o a 15 frames por segundo. En el reflejo. En el reflejo. Con ray tracing. En el reflejo. Sin ray tracing. Con ray tracing. En el reflejo. Enrique, ¿qué está haciendo? No sé lo que está poniendo. Enrique, ¿qué te pasa? ¿Qué te pica? No sé. ¿Qué quieres que te rasque? Que no lo dejamos hablar. Llevo sin comer jamón muchos meses ya, tío. O sea, es normal que se me vaya. Y sin comer jamón, pobre. Por lo que te digo, tío. O sea, me chocó muchísimo que estaba viendo reflejado con los viandantes detrás y iban así, tío, iban caca, y digo ¡oh! ¡Oh! Pero porque eso pasa también con el Valhalla. Yo no sé si Manu lo vio en la versión de Play 4 Pro, pero yo lo noto en la de Series X, que hay algunos elementos que corren a 30 frames o a menos, que solo es el típico recurso que utilizan los estudios para no sobrecargar un escenario. Oye, pues esto como no es tan importante, lo voy a poner ahí en segundo plano, a menos frames. El problema es que pasa con la bandera y canta mucho. En mi caso hoy no lo vi, porque ten en cuenta que yo lo veo más lento que tú, porque tu versión va a 60 y la mía lleva 30 por defecto. No sé si la gente que lo haya jugado ya en Series X no lo puede confirmar,
por haber sido un defecto de fábrica de mi serie X. No, hombre. Y hay otra cosa que no me mola, en otro juego que estoy jugando, que es el NBA. Sí. Wow. Hay una cosa que me choca muchísimo, que son las cinemáticas entre jugadas o antes del partido a 30 y el gameplay a 60, ¿sabes? Y es todo como... el juego se ve de la hostia, de la hostia. Pero ese cambio de cinemático pero tal cual, o sea, no hay transiciones, paf, paf, a 60 otra vez. Es como, joder, me es súper raro todas estas tomas de decisiones que hacen porque me rompe la experiencia, ¿sabes? Ya. Eso es rarísimo. Quiero que aprovechemos. Ahora voy a anunciar cuál es el segundo sorteo, ¿vale? Gracias a todos los que estáis manteniendo aquí. Quedaros, que ya sabéis que luego sacamos ganadores. No vamos hasta muy tarde. Antes de que entres en esto, recordad que tenemos puesto el hashtag reconectado NetGen arriba, en la cabeza de Javi. Iros a Twitter, ya que somos un montón, y poner fotos de cómo estáis viendo el programa, por llamarlo. Yo lanzaría, Enrique, una mejor apuesta. Eso, por supuesto, nos lo podéis contar y nos encanta. Y ya estoy aquí con el Twitter de Reconectados para hacer los retweets. Pero una mejor apuesta. Quiero ver los muebles donde vais a meter vuestras consolas. Ah, esa es buena, sí, esa es buena. Vaya. Hashtag reconectados NestGen, aquí lo estáis viendo en mi cabeza. Los muebles donde vais a meter las consolas de nueva generación. Porque estoy seguro de que habéis estado con el metro muchos contándolo en el chat. Porque estoy, vamos, segurísimo. Por cierto. Como yo, viendo las consolas, sí. No os lo he comentado en el chat y os lo quería, o sea, en nuestro chat privado de WhatsApp y os lo quería comentar. Shataka sacó un artículo hablando de cuáles serán los mejores muebles o el mejor diseño de interiorismos para colocar ambas consolas. Me pareció súper original y súper interesante. Lo que pasa que sí que es cierto que el gusto de los expertos en interiores pues deja un pelín que desear, ¿no? Y sobre todo hubo una cosa que pensé, y es que sí, de estos muebles muy bonitos, pero vas a ver cuando le metas la consola con los cables. Que sí, que la teoría es muy bonita, pero al final... dispositivos que solo tengan un cable, los de Apple. Todo lo demás, chorreo de cables entre el HDMI, el de la corriente y el de internet, porque sobre todo quieres que te descargue a toda pastilla. Pero, oye, fue una vuelta de tuerca al asunto, ¿eh? A nadie pues, se lo había ocurrido. Pues sí, dice la verdad, que es importante. Están comentando por aquí el tema, dice, yo con suerte me mudo antes de que llegue la consola, así que el mueble no lo tengo. Mir dice, pues la verdad es que yo sí que lo he mirado. A ver dónde cabían las nuevas consolas. Dice Daxterzu. Para colocar la PS5 hace falta pedir un permiso al ayuntamiento. Esto es como cuando vas a hacer obras en la casa. Es que tengo una cosa, Enrique. Es que es asquerosamente grande la consola. Yo cuando saqué la... A ver, yo saqué la PS5, Javi, y es un mostrenco, coño. Yo creí que iba a ser un poquito más grande, fíjate lo que... Venga, hombre, sí, te ya pones ahí de... Va a envejecer muy mal, chavales. Va a envejecer muy mal. Esto en tres años diremos, pero menuda mierda. Mira, escucha una cosa. Yo fui a casa de los hermanos Durán, fui el sábado y vi la Xbox Series X. Y qué cosa más bonita más elegante. Es muy bonita. Qué cosa más bonita y qué cosa más elegante. Mira, además el ejemplo perfecto lo tiene Enrique. Que por cierto, Enrique, tienes una tele muy pequeña para la distancia a la que está el sofá. Dato importante que deberías de tener muy en cuenta. Se ve de carajo. Pero sí que es cierto que cómo encaja el diseño de Series X en cualquier tipo de salón comedor es algo mucho más óptimo, ¿no?, que lo que hace PlayStation 5, que es que es que estoy seguro que va a haber muchas casas que no va a caber. Y sobre todo, os digo una cosa. La revisión de PlayStation 5 va a ser más deseada y esperada por el cambio de diseño, aunque sea reducirlo, que por el hecho de, bueno, pues ahora sí 4K y 60 frames, pero de verdad, que eso va a ser como secundario. La gente va a celebrar que por fin PlayStation 5 es algo cuco y que se puede mover y que no necesitas una grúa para trasladarlo de sitio. Dice por aquí X Perello, dice, la última vez que os vi a los cuatro juntos fue en el presencial. Y añade con el clásico gran error de responder un correo electrónico de un salido, en lugar de un salido. Un salido. Qué bien lo pasamos en el presencial, ¿eh? El hashtag lo tienes en la parte de arriba y es reconectado NestGen. El hashtag, como diría Paquita Salas. Por cierto, ha habido un baneo tonto del bot a Korean Player One, que dice, Manu, yo espero PS5 Slim como el comer. Si os banea el bot, no hagáis caso, que esto es cosa automática, pero a veces el bot, pues por lo que sea, se vuelve crazy y empieza a banear a la gente. Eso está muy bien. La mayor curada, que yo estoy deseando ya, y todavía no tengo Play 5,
a que Game me saque la promo de esta de entregas tu PlayStation 5 vieja y te dan la Slim. Yo estoy ya contando los días para que salga. Antes de eso vas a tener que hacerlo con la Switch. Seguramente. En marzo, ¿verdad? Tiene toda la pinta, ¿no? Tiene pinta. Huele desde aquí la Switch Pro en marzo, sí. ¿Y eso por qué? ¿Está desconectado? ¿Qué ha pasado? Pues porque año fiscal, es que está encantado, Sergi. Nintendo estaba jugando a marzo muy fuerte en los últimos años. Animal Crossing lo lanzó en marzo. Nintendo juega a marzo mucho, últimamente. Dice por aquí Nercamudius, una pregunta, señor, de suscripción a Patreon, ¿os viene mejor que Twitch? La verdad es que donde nos puedas apoyar, Patreon viene mejor, desde luego, pero que... Si Patreon mejor, lo bueno es que tienes, claro, tienes ventajas adicionales, como meterte al grupo de Telegram, que es una gloria. Mm. Y además estás en todos los sorteos y todas las ventajas que tiene Patreon. Pero si Twitch te es más fácil porque lo tienes aquí, ya estás a tiro y son 3 clics, pues también nos ayuda muchísimo. Que luego hay un argumento más importante, que ¿para qué le vas a dar la suscripción de Twitch a Ibai? A gente rica, Alex el Capo, a toda esta gente que tiene 1000 suscripciones de Twitch, ¿cuántos se les ha puesto a estar reconectados? Oye, Guillermo necesita ayuda. Guillermo necesita ayuda y hay que apoyarle. Léelo, mano, por favor. A ver, mi novia me deja comprarme antes una moto que la PlayStation 5. Decirle algo que os está viendo conmigo. Novia de Guillermo, déjale que se compre la consola. ¿Cómo se llama? Yo creo que compre la Play 5, hombre. Además, Guillermo es súper pecero. Es súper pecero, Guillermo, porque es patrón y lo conocemos y sabemos. Además, ha estado en los reconectados VIP y todo. Y necesita tocar consoleo. No, además, Mir 7. Yo creo que Mir 7 da la clave. ¿A dónde va con la moto? La PS5 te da menos sustos y es más barata. De hecho, yo haría eso. En lugar de una moto, ¿para qué? ¿La moto para qué? ¿Para qué si no la vas a jugar? Mira, con lo que te compras una moto, te compras una PS5 y me mandas la Series X a mí. Y no tengo que esperar hasta ver. No. Mira, ¿la moto para qué? Con lo que te cuesta una moto, te compras la PlayStation 5 y lo que te sobra, te regalas suscripciones en Twitch de reconectados. La moto para qué, si quedan como 3 confinamientos todavía hasta que tengamos vacuna, ¿no? Yo creo que no. Que esto ya está. Oye, hay que empezar. Ya han dicho, ya esto un poco. No es off-topic, pero bueno, ya han dicho cómo es. Pfizer o. ¿Cómo coño se llama la farmacéutica? Y ha dicho que calculan que para el segundo semestre del año que viene empezará a estar ya la gente más o menos vacunada. El tema. Hombre, entonces, hasta afectaría. Yo digo que a lo mejor habría que empezar a plantear un presencial en Tarifa para agosto del año que viene. Con PCR en la puerta. Presencial 3, Las Palmas 2. Que sí, que el año que viene va a haber presencial otra vez, hombre. Tengo una montaña de tazas que tengo que dar, ¿vale? Esa ya no vale. Bueno, ya, pero son las vintage. Son las vintage. Si Adidas puede sacar sus zapatillas de los años 60, pues con Estados puede sacar su logo antiguo, no pasa nada. Yo tengo una montaña de tazas que eso hay que darle en algún momento. Pues dámelas que me hacen falta. No, primero van los patrones y luego tú que te acabas de suscribir al canal de Twitch, la madre. Por cierto, chicos, un inciso. He entrado en el hashtag ReconectadosNextGen, sí, y mola un montón las fotos que están mandando patrones, suscriptores y demás viewers de nuestro canal. De hecho, me he quedado con una de Fran Montes que dice, intento veros porque en las tareas me llaman. Y ha puesto el móvil en el lavaplatos. Y estamos ahí en el lavaplatos. Está muy guay. Y bueno, yo lo hago mucho, ponerme a fregar los platos y ponerme un streamer o un... Sí, un podcast o lo que sea, es decir. Y mola un montón, es muy curioso el ver cómo la gente nos está viendo en el salón de sus casas, que yo ya estoy ahí cotillando y estoy buscando sitio para PlayStation 5 y no lo encuentro. En algunos sí, en otros... Algunos salones tienen problemas. Algunos salones hay problemas ahí. Me encanta que Fran Montes, Sobras 82, mientras frega los platos, nos ve con el iPad ahí puesto en el escurridor. Claro, es la mano. Ten cuidado, no se vaya a mojar el iPad, no está la cosa para tirar los dineros. Hostia, yo una vez me dejé un iPad, tío, se ha dado perdido en el avión, tío. ¿Sabes que yo tengo un pánico horrible a volar? No, una cosa fue el AVE, que el AVE lo recuperé. Ahí no iba sedado. El que me acuerdo entonces sería el del AVE. Claro, sí. El del AVE, que fui, que me lo dejé. Iba con la euforia y en otra ocasión, al mes siguiente, me iba para Tenerife y yo tengo, para que la gente lo sepa, un pánico
terrible a volar. Terrible, terrible, terrible. Entonces me tomo una pastillita, una hora antes de salir del aeropuerto y a lo mejor 15 minutos antes de despegar y voy, pues, que me da igual que eso se caiga para tomar viento, no me hace tan igual. Eso lo acompaño luego con un vaso vino y estoy en el Valhalla. Y el caso que me fui al Valhalla, ya terminé, estaba viendo el iPad con la baba por aquí porque porque el vaso ha perdido, dejé el iPad ahí apoyado, hemos aterrizado, yo como el papa, corriendo, coger las cosas y a besar el suelo. Y en ese lamentable espectáculo me dejé el iPad entre pues el de esto de las revistas, así que ya la alegré la tarde a un pasajero. ¿Recuerda ese memorable viaje a tus queridas Islas Canarias de aquí? Un saludo a todos los amigos canarios, me gustaría volver en algún momento de mi existencia. ¿No te cogí de la mano cuando A eso iba, que iba sentado a mi lado y iba cogido de la mano por lo nervioso que estaba en el despegue. Bueno, y con Javi cuando fui a Los Ángeles en el avión, y lo voy a decir sin ningún tipo de vergüenza, me eché a llorar en el avión. Un drama allí que no veas. Un drama, porque digo, me voy a pegar 12 horas aquí con lo... Os lo digo en serio, prefiero, yo qué sé, tío, masticar clavos a meterme, te lo juro, 12 horas en un avión a 10.000 metros de altura. En verdad llorabas porque sabías que íbamos al buen crunch del E3. La que nos queda. Voy a pinchar, lo pasé mal. Voy a pinchar si no se rompe Manolito el Twitter de Reconectados para que veamos un poco todo la... Sí, sí, estoy aquí haciendo los retweets a la gente. Buenos muebles tenéis, ¿eh? Oye, Enrique, yo quería que me contaras, por ejemplo, tú, que te hemos escuchado un poco menos porque no callamos aquí, la verdad. ¿Qué es lo que más te ha sorprendido? ¿Qué es lo que más te ha molado al final ahora que ya has probado nueva generación? Un poco a nivel personal. Sí, no, pues, más allá de... Déjame un segundo que desactivo aquí una cosa para que no se rompa esto. Pues a ver, a nivel personal, yo ya sabéis que he podido probar, Series X, que la tengo aquí detrás. Y he podido jugar también a Play 5 por remoto, a la Play 5 de Javi, que ya lo estuvimos enseñando y tenéis... Bueno, Sergi no sabe de la jugadita de Sackboy y seguramente mucha gente que nos esté escuchando tampoco. Pero a ver, ¿me has dicho que me vas a dejar hablar o esto cómo va? Habla. Es que no, acabo de caer. Lo que iba a decir, por Series X, velocidad de la consola, la comodidad de todo, el Quick Resume. Bueno, también podemos hablar de cómo se ha desactivado en algunos juegos a la espera de parches. Y la verdad es que todo lo bien y lo fluido que va todo. Yo, ¿sabéis que no era un... que hace unos meses decía, es que a mí los 4K me importan una porra, es que los 60 frames pues me da un poco igual? Una mierda. Porque la tele esa que tienes no llega ni a 720, así que lo entiendo. ¿Qué dices? Mierda mola. Te cago en la boca, ¿eh? Y aunque llegue no lo nota. Lo entiendo, pobrecito. Y el pobre ahí está en el sofá, ahí a 8 kilómetros de distancia. Y se ve bien, si joder. Si te pones unos... tiene unos primatiquillos así puestos, como en la ópera, ¿sabes? Es culpa de que tú estés ciego. Me encanta que ese día haya hecho la misma apreciación que yo acerca de la distancia a la que tiene su padre. Tampoco está tan lejos, cabrón. Eso de que la gente se compre una tele, me da igual del tamaño que sea, pero se la ponga a 10 metros, es que puede conmigo. Es decir, el 4K y estas resoluciones tan altas están hechas para que tú veas la tele relativamente de cerca y aprecies los pequeños detalles. No para que te vayas a 2 kilómetros, para eso ponte una tele de tubo. Que te va a hacer algo que viene muy bien a los 4, a los 3. Mano, vente a mi casa y se lo explicas a mi señora, te lo suplico. Yo encantado. Porque te explico una cosa, yo estoy jugando ahora, yo cojo y me pongo una sillica. Yo, por cierto, descubrí que mi puñetera tele LG no tiene una HDR, sino simula HDR, con lo cual me cagué en todo lo cagable, porque ahora me tengo que comprar una tele mío de 60 pulgadas, me tendré que comprar con HDR. La cosa es que se lo tienes que explicar a mi mujer para que lo entienda. Mira, pues. Dile ahora mismo que. Oye, levántate un momento y te la traes. Y le dices, mira, cariño, te van a explicar una cosa. Mi mujer está ahora mismo con Morfeo. O sea, la pastillita roja, la pastillita azul. Ahora mismo está en Matrix ella, durmiendo en el sofá. Oye, Sergi, ¿y a ti hay algo que te haya decepcionado de ahora que ya tienes, que llevas unos días ahí con la Play 5? No, decepcionado no. ¿Algo que esperabas que fuera de otra cosa? Por ejemplo, no. Te cuento, lo habrás notado, hoy ha entrado una actualización. Y es que en Europa, ha entrado hoy la actualización preparando para el lanzamiento. Esa actualización hace que también juegos se actualicen. Si tú ahora mismo juegas a The Last of Us Parte 2 sin actualizar, no emula bien. Y yo creo que ha sido un poco, o sea, no hace la retrocompatibilidad bien, se oye un poco mal las voces y no tiene lo de los gatillos y todo eso que han enseñado y la vibración así de todo eso, ya hoy sigue. Pero creo que la retrocompatibilidad, muchos juegos o bastantes juegos necesitan parches, que no pasa nada, que van a salir los parches y sí, todo, sí. Pero no es limpísima
como sí creo que es. Hostia, en Xbox, pues te diré una cosa. Yo en cuestión de retrocompatibilidad solo puedo jugar a dos títulos, que es el NHL, sí, el de hockey. Sí. De NHL 21. De Sergi. Que me flipa el NHL 21, me flipa. Y he jugado a Assassin's Creed Odyssey. Y se me ve. Sí, perfecto. Eso es perfecto. Ha jugado al Odyssey en Play 5, ¿no? He jugado al Odyssey en Play 5. Estoy jugando ahora en Play 5. Pregunta, está limitado a 30 frames, ¿verdad? Sí. Sí, creo que sí. Pagaría por un parche para Odyssey y para Origin 60 frames. Ahora que ya estaba acostumbrado en Assassin. De todas formas, por ejemplo, Borderlands 3, ¿vale? Yo os conté el otro día en el podcast que va perfecto, que va mucho más fluido, que los tiempos de carga en las puertas, pim pam, tal. Pero es que hoy ha salido el parche para 120 frames en consolas y en la leche. Entonces, os digo que los primeros días faltan prácticamente, os lo decía al principio, 30 horas para que la tengáis la Play 5 y la Series X ya lleváis unos días con ella. Los primeros días, en el caso de Play 5, esperad actualizaciones de algunos juegos, ¿eh? Porque por lo visto no cuesta mucho hacer que tire bien, pero algunos que lo requieren. No pasa nada, ¿eh? Dentro de 6 meses irán todos los juegos 100%, todo perfecto. A ver, es que ahí está un poquito el tema. ¿Por qué Microsoft con el tema del Smart Delivery tenemos la percepción de que funciona mejor? Porque se ha encargado de que todos sus títulos exclusivos de cara al lanzamiento de Series X realmente tengan esas dos versiones y aparezca la versión optimizada, que generalmente es aumento de resolución y de frames por segundo. Sí. ¿Qué pasa? Con PlayStation la cosa o les ha pillado un poco a contrapié o el tiempo se les ha echado encima y resulta que únicamente tenemos ciertos títulos exclusivos que sí que tienen este tipo de upgrade. Por ejemplo, el caso de, yo creo que el más llamativo, aparte de Ghost of Tsushima, puede ser Days Gone, que Days Gone se ve de escándalo ahora. No sé si te arreglará, Enrique, el problema del bug aquel que te impide sacar el submarino. Un mensaje, por favor. Un mensaje aquí mirando a la cámara a Ben Studio, por favor, señores de Ben Studio. Sabemos que nos están viendo. Señores de Ben Studio, que nos estáis viendo. Yo no lo he probado, pero lo primero que voy a hacer, bueno, lo primero que voy a hacer va a ser jugar al Sunboy, que ya lo tengo físico en Sevilla, en mi casa, jugar con mi hermano al Sunboy, si me llega la Play este en lanzamiento. Y lo segundo que voy a hacer va a ser descargarme Days Gone y cargar la partida. Para ver si. A ver si hay suerte. ¿Qué mejoras hay? 60 frames. 60 frames y no sé si sube la resolución o no. Sí. De hecho, con el tema de resolución han sido un poquito más opacos. Más ambiguos, sí. Por ejemplo, ocurre con el asunto de God of War. God of War funciona a 60 frames por segundo, pero no han dicho ni mu del tema de la resolución. Y me parece muy interesante. Ya sabes que se queda la misma y ya está. Pero me parece muy interesante al final las soluciones que PlayStation 5 ya parece que aporta para títulos nuevos, ¿no? Con el tema de rescalado, como lo que ocurre con Miles Morales, ¿no? Esta opción optimizada, o sea, optimizada. ¿Cómo se llama, chicos? Que vosotros tenéis el nombre ahí más fresco. El de 60 frames por segundo. La versión rendimiento. La versión de rendimiento. Exacto. La versión de rendimiento que, por lo que comentasteis, tiene esos 60 fotogramas por segundo súper estables, pero aparte te hace un rescalado que no tiene nada que ver con el checkerboard aquel que te hacía PS4 Pro y que era un poco basurilla, sino que realmente te da la sensación de que estás jugando a 4K pero sin el ray tracing. Exacto. Entonces, claro, ese tipo de cosas, que esto era una patente, por cierto, que salió hace años, si se aplicara, si se podría llegar a aplicar en títulos de la pasada generación, sería un auténtico escándalo, sería loquísimo. Lo que pasa es que entiendo que los desarrollos, por ejemplo, de cada uno de los estudios, pues son los que son, y claro, ve y dile a Sony Santa Mónica, oye, parad Ragnarok, no hagáis nada más y metedme la cosa esta del rescalado súper chulo para que se vea genial God of War de la anterior generación, pues te va a decir tururú. Irá a Ecore Barlow y dirá, pero a ver, ¿tú de qué? ¿De qué vas? Jim Ryan. A ti luego, claro, luego están las cositas raras, como lo que comenta Corea Player One, que el tema de las Guardian. Ya he visto que Viciator te lo ha explicado ahí muy bien en el chat, efectivamente. El de disco, que es la versión 1.0, digamos, se pone a 60, pero el digital, que ya tiene diferentes actualizaciones y mejoras, no se pone a 60. Nos esperan cosas raras, nos esperan que cada juego se comporte de una forma, que haya noticias en todas las... ¿Y hay algún sitio para facilitar al usuario para saber qué mejora tiene cada... por lo menos los first party? Pues no es una mala idea de web. Sergi, tú y tus proyectos. Una web donde... Mira, te voy a decir el nombre de la web, Sergi. LaPS5.com. No. Es muy interesante lo que dice Sergi, porque fijaos que este tipo de actualizaciones nos hemos enterado a través de las cuentas oficiales de Twitter de cada uno de los estudios. Salió Sony Santa Mónica a decir lo de los 60 frames por segundo. Salió, no me sale el nombre ahora. Ben Studios.
Los de Tsushima, en este caso, Sucker Punch, que no salía el nombre. Sucker Punch que tiene, por ejemplo. Tsushima 60. Tsushima 60, ya está, vale. Claro, es decir, pero no hay como una página como sí que tiene Microsoft donde te dice optimizado Series X, Series S. Claro, estaría genial, macho, ¿sabes? Decir, oye, ¿qué te dan? Pero no te dan una, no te dan nada. Me dice Guillermo que tengo en la mano son los AirPods Pro de la cajita que otros estaba por aquí. Y hace que los argumentos tengan más fuerza. Al moverla, sí, hace que... Hay una cosa que estoy seguro que a Sergi le va a flipar. No sé si has visto, Sergi, que las capturas... Y Enrique, no sé si me lo llegaste a comprobar en el equipo. No, no lo he mirado todavía. No te ha dado tiempo. Las capturas, Sergi, son a 4K y por fin. Y se puede activar o no el HDR, que por cierto, y también en MP4 o en WebM. Pesan un quintal, pero, jolín, por fin vamos a poder los que trabajamos con vídeo y cosas. Bueno, ya sabéis que yo me estuve cagando en alguien para editar un vídeo, porque tampoco tenía mucha idea el pobre de configurar. Y me estuve desahogado con vosotros. ¡Me cago este tío que me ha mandado! En WebM con HDR, la madre. Ya veo que lo mato, ¿qué tal? Sí, lo sé. La verdad no he podido probarlo. He ido más directo al grano. Oye, y otra cosa, Sergi, ¿qué sensación te ha dado Astro's Playroom? No lo he tocado. ¿Lo has tocado? No lo he tocado. Yo he ido directamente a Spider-Man, he ido directamente a... Pero, tío... A Demons... O sea, ¿tú no sabes lo que puede hacer el No lo sé, pero he leído, ¿no? Que es perfecto para poner el mando a prueba. Pero, ¿en serio no has tocado...? Una cosa, amigos, que nos estáis viendo. Esto no es un ejemplo, no es un referente. Esto es como si Sergi estuviera contando que mató a alguien ayer, ¿vale? O sea, no podéis... poner la Play 5 y no hacer lo primero, lo siento si queréis jugar a Demon's Souls. Primero 20 minutos a Astro's. Solo 20 minutos. Ya está. Madre Tiene mía. Que ser así. O sea, Castilla. La nueva generación de PlayStation. Mira, ¿tú crees que tú coges, te llega una Play 5 y tengo un Demon's Souls, tengo un Mel Morales y voy a poner con el Astro Boy? A la fuerza. Con este pelo en el pecho. Ya lo voy a hacer cuando tenga hueco. Os voy a interrumpir porque... Entre fabada y fabada, el sábado pruebo el Astro Boy. Bueno, a ver, Manu, interrumpes. Os voy a interrumpir porque, aunque lo he leído por casualidad, porque ya sabéis que muchas veces si no destacáis el mensaje es complicado leeros, Nercamudius pone, Ale, pues ya tenéis nuevo patrón, me habéis convencido por cómo habéis mostrado el cambio de generación, incluso discrepando en algunos argumentos, sois grandes. Muchísimas gracias por esa suscripción a Patreon. Entiendo, Javi, que es el que maneja sobre todo los entresijos de la plataforma, que ya estarás dentro y ya tendrás ahí el enlace para unirte a nuestro grupo de Telegram y ahí pues podrás hablar sobre... Si lo explico rápido. Si se ha hecho patrón de nivel 2 o 3, en la sección de Patreon de los posts, de las distintas publicaciones que vamos haciendo, ahora verás uno que solo pueden ver los de nivel 2 o 3, que es el enlace al grupo de Telegram. Y si te has hecho de nivel 1, pues nada, gracias mil también. Y entras en todos los sorteos, como sabéis. Toda esta info en patreon.com/reconectados, como decimos siempre. Y todos los juegos que compramos para el sorteo, todo el material, que yo esté aquí medio bien iluminado, que si necesitamos un micro, que si hay que montar un presencial y hay que pagarle billetes desde Reino Unido a Enrique, todo eso sale de ahí. De hecho, tal cual. Nosotros tenemos una especie de hucha donde vamos guardando todo el dinero que cada mes sobra de las diferentes gestiones y mucho de eso es para provisionar el traer a Enrique, por ejemplo, que nos va a costar una pasta porque se ha ido a vivir muy lejos y va a costar una pasta, pero eso ya está. Pues un poquito así, porque un buen plato de jamón te hará falta, Enrique, porque ahí no se come, ahí lo que coméis es basura. Te hará falta. Por cierto, os iba a decir que estabais hablando antes con el tema de Astro's Playroom para arriba para abajo. Yo estoy con Javi, lo primero que haría, si me llega PlayStation 5. Perdonad, chicos, me lo acabo de ver en el chat, que se me había silenciado el micro y no me estaban escuchando. Ya deberían escucharme. Ah, vale. Vale, pues Enrique estaba diciendo que su madre va a traerle jamón y queso y no sé qué. Espero que en la aduana no te lo paren, porque los ingleses son muy suyos. Ya sabéis que eso de la piratería les encanta. Así que ten cuidado, Enrique, con lo que recibas. En teoría paran cosas que vengan de Estados Unidos.
Vaya, vaya, pues esperemos que sí, por si acaso. Si no puedes... Sergi está pidiendo paso y lo va a tener en serio. Sí. Únicamente por retomar el tema de consolas, que a veces nos vamos por los cerros de Úbeda, decir que yo voy a empezar PlayStation 5 con Astro's Playroom, estoy a tope con Javi, porque si una de las cosas que me llaman la atención de esta nueva generación, más allá de los gráficos, es el tema del DualSense, cómo me lo ha vendido Javi, cómo me lo han vendido otros compañeros que también han probado PlayStation. Digo, bueno, tú mismo, Sergi, que también nos has hablado un montón acerca de él. Y tengo ganas de ver esa demo extendida, esa demo casi juego, ver cómo aprovecha esas capacidades, que son muy complicadas, entiendo yo, de comunicar, ¿no? El tema de la vibración háptica, porque, bueno, seguramente por eso mismo PlayStation, aparte de que han tenido un problema de comunicación bastante grave, creo que ahí coincidimos todos, pero en este sentido, era como la VR, entre comillas. Es muy difícil de transmitir qué sensación tienes, ¿no? En este caso, cuando lo tienes entre las manos. Sergio, vale, decir que sí, que yo, a ver, no me he metido con esta demo por falta de tiempo, porque tengo que hacer mucho avance ahora para el fin de semana, que ya le contaré a Javi luego. Una cosa que quería saber vuestra opinión, porque no hemos tocado mucho. Yo, por ejemplo, cuando fui a casa de Ferdurán y probé la Xbox Series X, para empezar me la vendió. Quiero una me haré con una en verano. ¿Por qué no ahora y no en verano? Porque me voy a hacer un tatu, me gasta mucha pasta y no. Te vas a tatuar el jefe maestro en las patas. Me voy a tatuar tu miembro viril aquí, como una serpiente, bajándome por hasta la muñeca hacia abajo. Me alegra que no te cabe en la mano. No, bueno. El caso es que tuve la suerte de probar una Series X y me dejó enamorado, no solo la consola, lo bien que iba, cómo funciona, es increíble. Tanto al igual que me ha flipado PS5, pero claro, te ponen eso en las manos con un puñetero Game Pass. Y es decir, mira, toma la pasta, toma y dame una Xbox y la quiero para toda la vida. Y a ver qué jugada hace, que quería comentar, como lo veis, el tema del PS Plus Collection, que me imagino que estará operativo ya para allá, ¿no? Está operativo ya, sí. De hecho... Yo no lo he ojeado, no he mirado absolutamente nada. Voy a dar un consejo a la gente. Si no habéis comprado Play 5 y tenéis Play 4, el jueves, cuando ya le llegue la Play 5 a vuestro amigo que sí se la ha comprado, decirle que se loguee un momento con vuestra cuenta y os canjee todos los juegos del PlayStation Plus Collection. De esa manera lo tendréis en vuestra colección de juegos de Play 4, aunque no tengáis Play 5. Ojo a la jugada, ¿eh? Que por cierto, gracias, Shiva, por chivármela. Por cierto, no sé, imagino que no, porque estamos atentos a un montón de cosas, pero me ha pasado Guillermo por privado otro meme que ha aparecido, que es Enrique con el Ray Tracing flipándolo. En ese momento quiero ver eso. Ahí tienes otro meme. De hecho, el que más memes tiene es Enrique. Pues por algo será, está todo lleno de memes. Entre los 8 años, es que ahora el Ray Tracing. Soy un clásico, etcétera, etcétera. Soy un experto. Ya me retiré, pero bueno. Es un auténtico. Probablemente la pasada, os quiero verlo. Un auténtico titán de. Bueno, si vas al grupo general, verás ahí que una de las últimas imágenes o mensajes está Telegram. Ahí tu meme de el Ray Tracing. Os iba a decir, chicos, ya que hemos hablado un poquito. Bueno, del Sackboy a dobles ya hemos hablado. Me gustaría que, Javi, no lo sé porque no hemos comentado esto. Pero quiero que hables un poquito más en profundidad de Sackboy esta semana en el programa. No sé si vamos a tener... Sí. En el podcast, yo lo siento, pero me he terminado Sackboy, me he terminado Demon's Souls. Tiene que haber minutos para ellos. Porque y hay nos que hablar dado... Porque han sido sorpresas los dos, cada uno en su liga, pero han sido sorpresas los dos. Y Sackboy es la hostia de juego. Pero Has dejado el caramelito en la boca durante esta semana y tenía ganas, pero bueno, entiendo efectivamente que lo comentemos en el programa de esta semana. Os iba a decir, porque había leído un comentario, sí, mira, de Bonzo, sobre habéis visto el vídeo probando el mando con las distintas armas del COD. Para mí es brutal, para mí también. Lo estoy viendo con el tema del gatillo. Es la leche. Y es una cosa que no se sabe sobre el Call of Duty, chicos. Nosotros que tenemos el de Play 4 y el de Play 5 canjeados en la misma cuenta, que es una que compartimos para las reviews y eso, ya sabéis, nuestra cuenta de Reconectados, la hemos enseñado aquí en los streaming algunas veces, está guay porque tú le das al Start encima del cuadradito del juego y te dice qué versión quieres jugar, la de Play 4 o la de Play 5, si tienes las dos descargadas, y si no, se la descarga en un momento. Y eso no se había visto mucho. Los juegos que tengan doble versión, aunque ya sabéis que en el caso de Call of Duty, si tienes la de Play 4, tener también la de Play 5, digamos, te vale 5 euros, 5,00 es lo que vale en la Store,
pero en el caso de tener como nosotros la de Play 5 y ese es el código que nos mandó Activision España para poder hacer la review, yo puedo elegir como a cuál jugar, que lógicamente teniendo Play 5 voy a elegir en Play 5, pero me ha resultado curioso, Manu, que te lo pongan ahí a tiro, como a qué versión del juego quieres jugar. Sí. No sé con otros cómo funcionará exactamente esto, pero y sí, lo de las armas es la hostia. O sea, realmente se sienten muy distintas y los gatillos se meten más o menos según se meterían en el arma, en el Duty, ¿no? De hecho, seguimos hablando de una cosa loca, pero han hecho buen trabajo ahí. La sensación que estoy teniendo jugando es similar a la de Valhalla, tal vez a lo mejor incluso un poquito peor, que es, vale, estoy analizando estos títulos, pero noto que me estoy perdiendo algo. Noto que hay una versión, y está claro que PC siempre está por ahí, pero hay otras versiones que todo esto que me están mostrando se va a ver mejor, se va a sentir mejor, y me pasó con Valhalla, me está pasando con Call of Duty, y espero solucionarlo cuando... Bueno, para el tema de la capacidad de escuchar, pero... Porque ya la tengo prácticamente pasada, pero en el multijugador sí que podré aprovechar todo este tipo de cosas que me llaman muchísimo la atención. ¿Te pasó con Black Flag? ¿Te pasó con Battlefield 3? No, bueno, con Black Flag sí que tuve PlayStation 4 en su momento, antes del lanzamiento, para analizarlo. Ah, vale. Justamente. De hecho, Black Flag no lo analicé ni mucho menos en PlayStation 3, fue en la 4 directamente. Vale, pues fui como tú, que recibí yo la consola y me analicé todos los juegos en su momento. El jabote que se ha quedado ahí. Sí, no, sí. El jabote se queda, chicos, vivid en Madrid, ¿qué queréis que os diga? Pues lógicamente. Que nos parece súper bien. No, que de hecho, no, y lo acordamos perfecto, así, lo acordamos así. Es en plan, no. Para ti la Play 5. Para mí es Cyberpunk. Mira, tú sabes que Enrique y yo no nos pegamos por a ver quién tiene la consola antes. Eso a lo mejor en otras partes, pero aquí, desde luego que no. Sobre todo porque tenemos ese pensamiento tan sano de que Javi se haga la faena, que ya jugaremos nosotros con calma. La madre que lo parió. Me estoy comiendo toda la. Sergi, te estás perdiendo como me estoy comiendo este año todas las reviews triple A. Ya que estamos aquí con transparencia, hay que decir con transparencia que este directo lo quisimos poner el jueves, coincidiendo con el lanzamiento de Play 5, en plan, ya ha llegado la consola, vamos a celebrar, que ya están las dos a la venta, muchos ya la tenéis, os podéis pasar por el directo, comentar vuestras impresiones, pero Manu dijo, a ver, hijos de puta, no me pongáis el directo el jueves, que quiero abrir mi puta consola, cabrones, que lleváis vosotros con las consolas ya 2 semanas. Totalmente, pocas, o sea, pocas, sí, totalmente sí. Cierto. Es decir, querían ellos hacer el stream el jueves, le dije, ni de coña, dejadme en paz, dejadme vivir, que quiero jugar con mi PlayStation 5 o con mi Series X en caso de tenerlas, que ya verás tú la risa cuando no tengan ninguna de ellas dentro de 2 días. Pero así es. Qué bonito, de todas formas. Por cierto, que no solo yo, que no solo yo, que toda la gente que veis ahora mismo en el chat, estás que nos estaría viendo el jueves por la noche, que será como el Día de Reyes. Básicamente. A ver aquí a los 4 locos que narices hablan mientras tienen su consola y con Demon's Souls ahí a tope. Sí. No te ven porque está España, te imagínate con la PlayStation 5. Hombre, si tú pones en una balanza España y PlayStation 5, creo que gana PlayStation 5. Tú me pones una balanza, una Kevin Bacon, o abrir una PlayStation 5. Y me como 3 Kevin Bacon. Que no hemos cenado. Que no hemos cenado, que estamos aquí. Me como 3 Kevin Bacon y le culo a la cosa. La gente está ahí. ¿Cómo acaba España al final, por cierto? Yo, de hecho, os digo que el jueves va a ser ahí día de recibir la consola, abrirla y matarme ahí a jugar a saco. De hecho, el problema que tengo es que se me van a mezclar 2 ilusiones. Yo tenía la ilusión de esta semana o la anterior de poder recibir mis Series X y fundir el Game Pass y hacer un huevo de pruebas, de descargarme juegos y ver, sobre todo, Forza Horizon 4 es una obsesión. Quiero descargármelo y ver cómo se ve optimizado a 4K. 60. Mira, tío, se ve que te cagas, tío. Pues lo tengo así como... Lo jugué con el Durán, tío. ¿Cómo se ve esa mierda, tío? Podríamos hacer... Y además que el tío tiene el cine envolvente este, macho. Te ponías en el... Es que el cabrón, además, yo creo que tiene que ser product manager de Xbox o algo, porque el cabrón me siento en su sillón, en el centro con los altavocitos aquí del home cinema, me pone una Francis Cannon ahí fresquita, colega, y digo, toma el fuego. Y el Sea of Thieves, chaval, ver eso en 60 pulgadas, tío. Así te encanta hasta la Wii U. Es que te pone la Wii U y dices, la mejor consola. Ahí me encanta esta Persona 5, tío, o sea, flipante. Oye, leo por ahí que se me oye mal otra vez. No sé si estoy Mairena o no. Sí, estás Mairena.
Sí, pues nada, voy a os dejo. Os dejo pues nada, os dejo un poquito. Os dejo un poquito. Manu, ábrete guión y termina las cositas que quedan por decir. Y ahora vuelvo y ya voy haciendo los sorteos de paso. Venga, espérate. Javi, lee alguna frase al revés, a ver si eres una invocación demoníaca o algo, ¿sabes? Voy a poner una pincha a las cámaras. El exorcismo de Javier Andrés. Ponme ahí al Halo ese. Dios mío, así no se puede acabar el programa, ¿eh? Madre mía. Yo no había escuchado esto nunca. Había oído cantos de sirena de gente que decía que hay veces donde Javi se transforma. Sirena, precisamente. Y Mairena en los streams, pero no lo había vivido de verdad. Así que me parece un easter egg del programa bastante interesante. Oye, pillad un clip de esos de Twitch, que todavía no sé cómo. Por favor, haced clip. Haced clip esto. Haced clip y moverlo, porque por fin Javo te ha madurado. Tiene una por voz. Cierto, ahora ya. Ahora sí. Tío. Ahora sí. Bueno, y la gente está. Happy birthday tuyo. Yo creo que se ha arreglado porque la gente ha empezado a spamear Jabot el Gnomo en el chat, que esa es la clave para que se solucionen las cosas. Ya sabéis. ¿De dónde sale ese meme? Cuando queréis algo, hay que spamear a Jabot el Gnomo, que eso es. Pero escúchame, ¿pero que dónde sale ese meme de Jabot el Gnomo? Nadie lo sabe, solo yo. A ver, solo está. Hace dos años o tres, en los carnavales de mi Cádiz, me disfracé, pero ojo. Que es lamentable, me disfrazé con siete amigos más de nanitos y luego había una chica y ella era Blancanieves y salió este gnomo, David el gnomo, porque esto no parece un enanito de Blancanieves, parece. David el gnomo, tío. Claro, además es que es azul y el gorro rojo como David el gnomo. Pero escúchame, pásame la foto. No tengo dudas de que es el mejor emote que haya en cualquier canal de Twitch. O sea, no puede haber mejor emote. Javi, pásame la foto original, tío. Ya la pasaré para que Enrique la pinche aquí, que los cabrones estos. También no, Enrique, tío, todo lo que le pasó a Enrique lo pincha aquí en público, ¿sabes? Hasta la mudanza de la tele encima de mi silla ha visto la gente en este canal. Tele porque la que se cargó. Que yo creo que un poco adrede, pero se la cargó en ese transcurso que visteis. Sí. Y luego nos dijo al siguiente día, guau, la tele no me va, no sé qué. Yo creo que mentira, que le pegó una patada, pero. No, le pegó una patada. Es que hay mucho adoquín en Malasaña, Manu. Y la silla iba. Y a la tele. A mí tiene narices que se rompía la tele así. El otro día yo con el bibiribiri este, porque tengo la cocina americana, que básicamente es tener la cocina en el salón. Y la lavadora, cuando la pongo, wow, aquí la ropa, cuando lavas, aquí la ropa no se seca ni para atrás. Por la humedad que hay por el. Entonces tengo un modo de lavadora que hace un centrífugo ahí de cagarse y lo pones 10 minutos y te sale la ropa casi seca. Pues cuando lo pongo, una vez estaba jugando la Play 4 y fíjate si da vueltas eso rápido que se me salió el disco de la Play 4 solo. Y el otro día lo fui a poner y cuando lo puse dije, espérate un momento, voy a coger la One, la Series X que me acaba de llegar y no quiero que se me estropee. La cogí y la deposité en el cuarto en la cama, fuera un bebé. Acostadita. Hicieron la lavadora y después la volví a poner en su sitio. Así que cada vez que tenga que lavar, voy a coger la Series X y me la voy a llevar al cuarto. Pero escucha una cosa, no entiendo qué tiene que ver tu lavadora con que salgan los discos de la Play. ¿Qué lo tiene? ¿El mismo mueble? No, porque vibra un montón. Me vibra todo. Pero ya, pero vibra. ¿Por qué te vibra la casa? Sí. ¿Qué dices, tío? Sí. De verdad, esto es pero, pero qué pedazo colega, de mierda vives, colega, tío. Que yo no sé de qué se han hecho los edificios aquí. Pero es que yo escucho... ¡Que viven un bungalow! Escucho la lavadora del vecino, tío. Claro, no entendía nada. El tío dice, no, pongo la lavadora y se me sale el disco. Si es que... ¿Tú te acuerdas la casa que tuvimos en el E3 cuando mira, que aquello le soplaba? Era la de los tres cerditos. Venía el lobo, soplaba. Yo escuchaba una cosa. El E3, oye, lo primero que hice, dije, este suelo está raro. Puse la botella en el suelo y empezó la botella sola a bajar el pasillo. Por cierto, por reconducir un poco el asunto y hablar de nuevo de nueva generación, que creo que nos hemos desviado un poco del tema, comenta Viciator, dice, preguntita, ¿qué tele vais a usar con la nueva generación? ¿Tenéis pensado comprar alguna en concreto? Yo tengo pensado comprar, de hecho tengo, no sé si es la LG CX, la LG Statocha. Sí. Que mola un montón y esa AMOLED y toda la pesca. Lo que pasa es que quiero encontrar una oferta que esté chula. No creo que sea este Black Friday, porque ya vamos un poco caninos con todo el tema de las consolas y demás, y hay mucho gasto. Pero sí que tengo pensado en los próximos meses ahorrar un poquito y comprar esa tele. Es un capricho, yo sé que no es ni muchísimo menos un bien de primera necesidad, pero yo creo que es conveniente para poder disfrutar bien la Next Gen, ¿no? Y al final es nuestro hobby y en este caso pues sí que me apetece darme un poco este capricho. En mi caso tengo ahora mismo una Samsung de 55 pulgadas de hará unos
tres años aproximadamente, 3-4, que le pasa lo mismo que la de Sergi, que lee el HDR, pero a la hora de proyectarlo en la pantalla, lo hace de una manera como si fuera un degradado de color. Sí, queda un efecto muy, muy feo. Lo simula y yo me cagué en Cristo y digo, sí, ya tengo una tele, coño, con HDR. Sí. Claro que sí, joder, a mí el vendedor me dijo que sí, claro que sí. Sí, y HDR. Pero vaya, en este caso creo que Javi sí que se compró una tele hace poco, la puso incluso en el chat de Telegram, sí, y Enrique, pues bueno, ya veis que como ve la tele a 10 metros no hace falta que tenga nada, aunque tenga Full HD bien. Suficiente. Oye, yo estoy viendo una 799, una LG de 65 pulgadas, quiero esto. Me pregunta qué modelo es, Manu, no sé si te refieres al modelo de mi tele actual o de la que quiero. Coméntamelo y luego si tengo tiempo lo busco. De todas formas, Manu, esto de las teles también estamos pendientes porque la LG que comentas estaba el otro día 400 euros más barata, sí, por los Prime Days esto de es Amazon, cara, creo que era. Sí, es vale 1.800 de base, pero el otro día estaba 1.300 y pico, creo. Y la pusimos ahí en el grupo de Telegram que está saliendo de vez en cuando aquí, lo tira el bot automático este que tenemos, en el grupo de Telegram de ofertas, ya sabéis, cosa que nosotros nos compramos o recomendamos de verdad personalmente que está bien y que tiene un precio único, ahí lo vamos poniendo. Así que si alguien no está unido aún y se quiere unir, a nosotros nos ayuda, por supuesto, y a vosotros pues tenéis un sitio más para enteraros de vale. Las personales. Me pregunta la actual, tendría que mirarlo y no me acuerdo, sé que es de hace 3-4 años y es de 55 pulgadas, en aquel entonces era de gama alta. Y me compré el modelo curvo, que por aquel entonces, yo solo comentaba esto a Javi, las teles curvas eran la mejor opción para si tú quieres ver la tele en el comedor con más gente, que desde diferentes ángulos de visión tengan un campo de visión, valga la redundancia, bastante amplio y bastante bueno. ¿Qué pasa? Que hoy en día las teles han solucionado este problema con otro tipo de tecnología que, aunque sean planas, sí que digamos que te permiten verlo relativamente bien. Pero en su momento era una solución. Sí, sí, en Tenerife tengo una telecurva también. Se ve muy bien a que esté. Sí, se ve de puta madre. Cuando sois varios en casa, con un sofá grande y tal, es la mejor manera de que se vea bien. Ahora, si el disfrute tiene que ser para dos personas, o una sobre todo, pues una plana va que ni pintado. Y ya os digo, aparte, hay tecnologías nuevas que optimizan esta situación. Más allá de tema de teles, chicos, comentar por encima, porque yo creo que a lo mejor hay un par de temas para entrar un poquito más en profundidad, sobre todo uno que quiero sacarle a Enrique, que eso no se me va a olvidar. Javi, has estado hoy trasteando con el tema del Share Factory y las capturas de la consola de PlayStation 5. Sí, lo que le comentaba a Sergi, Share Factory, chicos, es una sorpresa agradable que nos ha dado PlayStation 5, porque es un muy buen editor. Lo estoy empezando a usar, Sergi, y es la hostia, ¿eh? O sea, han cogido muchas ideas que habíamos visto en otros editores que tenía antiguamente, las han llevado a un nuevo nivel se maneja muy bien. Yo sobre esto, sí. Javi, porque el Share Factory ya estaba en Play 4. Entonces, sí, claro, pero es que ahora está mucho mejor. Tanto se nota la mejora, porque me lo han vendido ya como dos o tres veces y es como... Hombre, a mí me resulta mucho más cómodo, sobre todo porque creo que le han puesto más atajos directos desde el mando. Y al final, joder, es más fácil montar un vídeo que montar un juego en Dreams, sin duda, o que montar una estampa. Y me gusta como lo han hecho. Pero, Manu, lo otro que querías comentar, por ir acelerando un poco, que no se nos haga muy tarde tampoco, me imagino lo que es, porque lo he puesto a prueba y efectivamente así es. Quick Resume está apagado, amigo Enrique. No, sí, estamos comentando esta semana. Está Enrique desactivado en ciertos juegos que... Bueno, que han detectado. No, está desactivado en todo. La mayoría. Está desactivado en todo. No. Yo lo probé ayer con el Gear, si me funcionó. A mí el otro día... Con el Gear, con el Gear no fue. ¿Con cuál fue? Con el... Lo han mencionado antes en el chat, con el Star Wars. A mí esta mañana, con los juegos que he probado, no me iba. Esta mañana, con las series ese que tengo yo aquí. Creo que se han quedado alrededor de unos 15 juegos, arriba abajo, los que sí que tienen Quick Resume. Sí, lo tiene porque me lo enseñó Ferdurán. Eso fue el fin de semana, Sergi. Y ya Es decir, que han desactivado la función porque parece ser que hay algún tipo de problema con esto y antes de que lo solucionen, para que no se deriven cuestiones más graves, lo han desactivado y solo funciona en ciertos juegos que saben 100% que van a rendir bien, ¿no? Entonces, en este caso... Lo que pasa es que ha salido la consola ya en Europa también, no sé esta actualización cuándo va a llegar, pero desde luego es necesario que llegue para que la gente pruebe su consola nueva
a tope de esta funcionalidad, que yo creo que es una de las más llamativas y que comentamos en el programa que PlayStation debería, si puede, implementarla para ofrecer algo que desde luego va a estar asociado a la nueva generación desde ya mismo. Mira, me dice Monkey the Fair que lo acaba de hacer él, o sea, que se ve que sí estará activado. Y luego SRL Norris dice que el Jedi Fallen Order, por ejemplo, el Quick Resume, y el modo rendimiento lo tienes que activar en ajustes del juego. Hostia, qué raro. Al final lo único que he hecho es abrir el juego y ver la intro, no he hecho más. Esperamos que... Y Turienzo 27, Quick Resume con disco, no, es solo una función para los juegos digitales. Exactamente, lo comentábamos el otro día porque además me lo dijo Javi, lo probé a mano de hacer... Tenía abierto Valhalla... cerré Valhalla, abrí el Jedi Fallen Order y saqué el disco de Valhalla y me dijo la consola, ¿pero dónde vas, Calamar? Cuando intenté hacer otra vez el Quick Resume. Luego es normal también. No, que yo os iba a decir una cosa. El otro día decía Enrique en el podcast también, que os recomiendo que oigáis, por cierto, gracias por todas las escuchas que ha habido esta semana, que están muy buenos números y sabemos que es un programa que os ha gustado mucho. Nosotros intentamos hacer el trabajo lo mejor posible, como todas las semanas. Enrique decía el otro día que el Quick Resume no lo va a usar, que le gusta cerrar los juegos, que no sé qué. No sé, Enrique, si ya, ahora que tienes varios, por las reviews y todo esto, nada, has empezado a notar que... Pero... Bueno, es que, ¿sabes qué pasa? Que todavía no hemos jugado online, tío. Todavía no hemos jugado juntos al Duty, no hemos jugado al Borderlands, no hemos jugado unas cosas y otras. Yo creo que ahí es cuando lo empezarás a usar. Yo sigo manteniendo que está súper bien el Quick Resume y creo que ha sido otro batacazo que Xbox no lo haya sacado funcionando 100%. Pero 100%. O sea, ¿qué es esto de que en Gears 5 no va? Si sabes que va a ser uno de los juegos más jugados, además. Bueno, tío, no seamos agoreros, que lleva dos semanitas, coño. Ya. Pero o sea, igual que he dicho, la retrocompatibilidad. Igual que he dicho, la retrocompatibilidad de Play 5 necesitan parches a unos pocos juegos. Pues esto del Quick Resume tenía que haber salido bien. Máxime cuando Xbox viene sin juego y sigue siendo un dolor. Sigue siendo un puto dolor. Es que el Halo ha sido... Me da igual, aunque saliera un juego de 8, por así decirlo. Pero te sientes tan huérfano. Y la gente que está en el chat y que haya comprado la Xbox Series X o la Xbox Series S... Pues te digo una cosa que no. Yo no me siento... Yo, a mí, si tuviera una puñetera Xbox, lo siento. Aunque no jugara a nada nuevo, te lo juro. Ese Game Pass le gana todo. Claro, Sergi, pero gana a todo de mejor. Más tarde con el Game Pass. Me gusta este tío se va a venir más al programa. No, te lo digo en serio. Te lo digo en serio. Javi, yo, Sergi, es que tienes una consola que se asienta en ciertas características muy concretas para justificar de alguna manera la compra ahora. Porque la compra en un año, por supuesto que va a estar justificada. Pero, mano, ¿no te vas a comprar una consola por un Quick Resume? No, pero por supuesto no te la vas a comprar si no tienes juegos nuevos. Y es lo que está haciendo mucha gente, yo el primero. Yo me fui el primer día, a ver si aunque no lo conté al final, creo. Fui el primer día al campo. No, no lo contaste. Ya, me encontraba, que va, de hecho, no sé si fue en Carrefour, que me vieron cara de jugador. Bueno, de manera... ¿Te acuerdas, Sergi, del meme de Troya, este que sale el señor este mayor haciendo? Cuando entró Manuel en el Carrefour en plan, señor, ¿tiene usted equipo? No, es que ni tan siquiera llegué a preguntarlo, tal vez porque iba buscando, a ver si tal, me dijeron, ¿estás buscando una serie? Sí, que sí, yo dije, sí, pues no busqué. Te dijeron, ¿eres Manuel Jimeno de Reconectados? No hay equipo para ti. No, que no hay. Tú no tienes equipos. Comentaba, sí, por eso, que yo soy el primero que quiere su Xbox y está deseando y tiene el hype para que el Corte Inglés de una maldita vez suelte la consola. Pero ya que sacas la consola sin juegos, que es un drama, que la consola es la caña, pero es un drama absoluto que tú tengas la consola y no tengas ni un mísero juego de nueva generación, aunque sea tontísimo, aunque fuera un cameo, dos, para poder ver un ray tracing tonto, que sería lo mínimo que fuera necesario. Vale, no lo tienes, pero al menos, oye, cuídate muy bien de que el Quick Resume pues funcione guay, simplemente para que la gente que tenga la consola continúe teniendo esa sensación de que, tremendo maquinón, que acaba de entrar en casa, que va perfectísimo desde el día uno, que bien. Entiendo lo que me quieres decir. Es la caña y contra eso no puede competir absolutamente nadie. Pero es que aparte, mi consola va finísima con todas las posibilidades desde el día uno. Y lo que dice Javi también, con PlayStation lo mismo. Me has hecho una retrocompatibilidad que me la has hecho porque Xbox te ha apretado al máximo, porque si no, no me la haces. Si no, ya ves. Pues, hombre, claro. te obliga a pasar por caja. Eso canta la Traviata, vamos. Y yo esto lo vengo avisando desde hace meses. Yo me voy a enfadar cuando PlayStation anuncie un remaster de pago de Bloodborne. Sí, va a pasar. Bueno, cantado. Pero escúchame, mano. Y termino ya, Sergi. Y seguramente luego diré, como he terminado diciendo de Spider-Man,
que está justificado el pago porque el trabajador que han hecho han dedicado un huevo de horas y el ray tracing se ve de puto lujo y evidentemente el coste de producción de hacer eso lo tienen que amortizar de alguna manera. Lo diré, pero también... Pero una cosita solo para decir la mano. Vale que tú te compres una Xbox y no tengas... Pero sí tienes juegos Next Gen, me cago en la puta. Tienes Valhalla, por ejemplo. Que no, es un juego Next Gen. Sería, eso es un Cross Gen. Bueno, pero escúchame, pero es que como mucha gente se va a comprar una Play 5 y un Miles Morales, no todo el mundo va a ir a un Demon's Souls. Yo no hubiera comprado un Demon's Souls, tío. Pero, Sergi, Miles Morales... Yo iba a PS5 con Miles Morales. Pero tiene algún toque más Next Gen, que es muy tonto, que lo sé, pero el Ray Tracing parece que no... Y conforme está trabajado en Miles Morales, por lo, a ver, evidentemente lo digo por los vídeos vistos, ¿no? O sea, pero sigue, se ve de la... Claro, entonces tiene ese toque. Y la mayoría de gente va a estrenar la consola con Miles Morales y lo va a flipar dándose vueltas por el escaparate del Corte Inglés que haya en Manhattan. Que diga, guau, qué guapo es, se ve este traje en este escaparate. Y va a decir, qué guay la Next Gen. Eso en Xbox, por desgracia, no va a ocurrir. Y el problema es que tampoco sabemos hasta cuándo. Ya, porque sí, es el otro problema. A ver, de Medium, ¿qué tal? Porque eso sería un motivo de verdad. Por aquí Manu dice, bueno, si sigues hablando, llegamos al lanzamiento de PlayStation 5. Es mi intención. 24 horas de programa. Podríamos hacer un especial de estos locos de 24 horas en Twitch. ¿O? Podríamos hacer 24 horas. Hasta, mañana, hasta luego, chicos. Por cierto, iba a decir, la magia ha hecho que Sergi apareciera más iluminado. Entiendo que había su pantalla tenía algo blanco, ¿no? Algún tipo de fondo blanco para que en ese momento se le iluminara. Pero que lo que estaba diciendo, y creo que Enrique iba a interrumpirme y a discutirme como hace siempre, pero que luego yo justificaré que Bloodborne se pague porque el trabajador que habrán hecho es la hostia. Pero no, prefiero no conocer. Lo único que te iba a decir sobre Bloodborne es que yo no esperaría muchas mejoras porque todos sabemos que los motores gráficos de From Software, coño, el Dark Souls primero le metían 60 frames en PC y lo rompían y no sabían cómo hacerlo. Es que yo prefiero esperar eso y que no me cobren nada. Yo prefiero, y lo voy a decir de manera muy bruta, que aprieten el botón de optimizar frames a 60 y 4K nativo, por ejemplo, o el rescalado, me da igual, pero sobre todo los 60 frames, y a tomar por saco, y no tener yo que mirar o ilusionarme o hypearme con una remasterización con ray tracing y mierdas varias que me va a volver loco, pero que al mismo tiempo me va a enfadar, porque diré, wow, es que no era necesario, es que me estáis volviendo a hacer la trampa de todas las anteriores generaciones cuando yo esto me hubiera conformado con lo que estoy pidiendo ahora mismo, un juego que tiene desde el día 1 gravísimos problemas de frame rate, que me lo arregles y que pueda funcionar de nuevo plenamente en PlayStation 5 y ya yo ya me sienta satisfecho y ya está. Y no me tengas que escribir más. Y en lugar de gastar recursos en una remasterización que desde luego lleva su tiempo, te dediques a sacarme un juego nuevo y le des un poquito de alas a Japan Studio, que estáis olvidando la parte asiática de PlayStation y eso también me toca las narices, pero eso ya lo hablaremos en otro día. Entonces, digamos que palos hay para las dos, por supuesto que sí. Ahora que las dos nos ilusionan, joder, es lo bonito de la Next Gen, lo bonito de este programa. Eso, exacto. Este programa no sería posible si no estuviéramos hablando aquí de nueva generación y de las dos consolas y de todo. Pero yo voy a decir una cosa. Así como la guerra del marketing la ha ganado Xbox, creo que la guerra de salida, de llegada, del lanzamiento, la ha ganado PlayStation 5. Y Demon's Souls es una gran arma de PlayStation 5. Sí. Para mi sorpresa, porque yo Demon's Souls decía, bueno, pues... Típico juego de lanzamiento, tal, veremos qué tal, Bluepoint, no, Remastered, no, cuando lo tocas, no, es la maravilla. Y Demon's Souls es una maravilla, Spider-Man's Miles Morales es un juego que enseña mucho ray tracing, Astros preinstalado, son una serie de pim, pam, que para mí, esta semana cero, que es esta de ahora, o digamos la que, justo ahora, la que hay entre Xbox Series X y PlayStation 5, esta semana cero la gana PlayStation. De momento, el siguiente round en enero, o en febrero, o en marzo, o tal. Pero de momento, así es como está la cosa. Así como el marketing. Bueno, estoy viendo aquí el comentario de Rino22. No ha salido en Europa, espérate. Sí, bueno, pero ya veréis el jueves, ¿vale? O sea, es que el marketing la ha ganado de calle Xbox. O sea, es que Xbox, sin tener buenas noticias muchas veces, ha conseguido que estemos locos con la Xbox Series. Y sobre Porque tiene Phil Spencer, que es lo más grande que hay en este mundo. Es un grandísimo comunicador y un gran estratega a la hora de lanzar mensajes. Por cierto, Phil Spencer hoy, muy honesto también, me gusta y lo aplaudo, chapó, me quito el sombrero, reconociendo
lo sentimos, no hemos podido hacer el lanzamiento que esperábamos porque vamos sin exclusivos. Ha tardado, ha tenido que estar la consola en la calle para decirlo, ha sido hoy justo, 17, cuando la consola salió el día 10. Tampoco tiene que salir a decirlo que hemos salido a la calle sin exclusivos porque han salido a la calle sin exclusivos. Bueno, ya bueno. Una disculpa, ya lo, hombre, pero mira cómo no lo dijo hace un mes, cuando la consola no había salido todavía, ¿sabes? O sea, ya. Las disculpas las piden a consola lanzada. Oye, ¿cómo molaría traer a Phil Spencer aquí un día? Me encantaría. A Jim Ryan y a quien sea. Así que... Phil Spencer se mea Jim Ryan. Por cierto, chicos, sobre el tema de... Yo he dicho mi opinión con mis sensaciones teniendo las dos consolas. Ojo, sabéis, las he tenido días antes, las he estado viendo cómo se actualizan como tal, las he estado testando y estaba haciendo el trabajo para traeros aquí la información. Esta es mi sensación. Y igual el jueves sale la Play 5 en Europa... la gente tiene otras sensaciones y hay que cambiar este discurso. A ver quién es el primero que vapea la Play 5. Hombre, yo espero que se vapee también, igual que se vapeó la Xbox Series X. Aquí no, la Play 5 estando yo, una. Xbox 1, Play 5 0. No se puede vapear. Yo ahora la vapeo si quieres, ¿eh? Me echo un piti y la vapeo ahora. Ten cuidado. Yo espero que si la vapean, que al menos el humo sea de colores para que haga un efecto. Molaría. Bueno, sí, quizá lo puedo hacer con las luces esas que trae. Os voy a decir dos cosas. La primera, que no estoy del todo de acuerdo con Javi con el tema de que el marketing lo ha ganado Microsoft, pero profundizaremos en ello si quieres durante el programa de la semana. Me voy a reservar una cosa para el programa de la semana que va a ir en mi contra, pero va a gustar. Y después la paso en privado para que la comente. Pues la mía igual, porque no estoy de acuerdo con Javi en ese tema. Y voy a decir una opinión arriesgada, a la par que a lo mejor un poco impopular. Que esto es muy de Twitter, ¿no? Que la gente se hace así el autobombo. creo que Demon's Souls no va a estar tanto en las estanterías de segunda mano de Game como la gente se cree. No te hagas la chula porque esto lo dije yo hace una semana, Manuel. ¿Tú lo dijiste, no? Demon's Souls en Play 5 se juega muy bien y tiene muchas ayudas y no va a estar tanto en las estanterías. Pero que yo no me creo en lo de las ayudas. No, no estoy en ese barco de las ayudas. Yo te lo digo simplemente por un argumento muy tonto. Y es que, vamos a ver, tú te compras tu Play 5 con ese pedazo juego de Next Gen que se ve de locura. Y lo juega el cuñado de Javi y lo devuelve a los 5 minutos. Y no lo devuelves, tío. Es decir, es que no eres capaz. Mi cuñado no lo devuelve. Soy un manco. Soy un manco y no puedo con él. No eres capaz de asumirlo. Y dices, mira, me da igual. Se ve tan de puta locura que me lo voy a poner todos los días para repetir el principio una y otra vez. Hostia, porque no, esto no, es Next Gen. Como no tengo otra cosa, no lo voy a vender. Y ese es mi argumento para un jugador, no. Un jugador casual no se mete en ese berenjenal. Creo que sí, pero por los graficotes únicamente. Sí, no, a mí me ha traído, lo primero que me ha traído claro, el juego es eso. Estoy de acuerdo contigo, pero creo que el jugador casual, vamos, te lo mete en la boca como si fuera un buzón, tío, así. Claro, no lo quiero, dame el cifote. Es que creo que simplemente, aunque la gente no tenga ni puñetera idea de lo que es y tal, por los tráileres la gente se lo va a pillar. Evidentemente Miles Morales va a vender mucho más. Me sorprendería lo contrario. No creo que eso ocurra. Pero... Miles Morales a tope. Que no va a ocurrir como, por ejemplo, con Bloodborne. Bloodborne sí que es un título que, igual que Red Dead Redemption 2, por desgracia, luego la gente pensó que era una cosa, resulta que eran más de dos. Y entrabas en un game y únicamente veías en su momento Bloodborne y luego, años después, en 2018, veías Red Dead Redemption 2 por todas partes. Una pena. No creo que eso. Bueno, chicos, se hace tarde, aquí la gente tiene que trabajar. Yo tengo sorteos preparados ya todo para hacerlo. No he anunciado siquiera cuál iba a ser el segundo sorteo. No hemos llegado a ese número que habíamos puesto al principio, así que el tercer sorteo lo dejamos para el ranking el domingo. Y ya sabéis, también os recuerdo que el martes que viene a las 8 de la tarde, que no a las 10 como hoy, sino a las 8 de la tarde, un poquito antes, estaremos aquí también con la segunda parte de todo esto. En vez de Sergi, bueno, Sergi, no hay cámaras para todo el mundo. Ahí se vendrá, hemos dicho, Dayo Scribe, hemos dicho al principio, hablaremos un ratito con él también, cómo es su perspectiva, cómo han sido sus sensaciones, cómo está viendo él la nueva generación dentro de ya sabéis, cómo suele él enfocarse en determinadas cosas del mundo del videojuego. Y nada, yo os digo, teníamos un Assassin's Creed Valhalla, para que estrenéis vuestra Xbox Series X, vale, o para que lo juguéis en PC a tope, o para que seáis felices también en Xbox One. No pasa nada. Eso por un lado. Y por otro lado, de PlayStation 4,
hemos rescatado un juego que teníamos comprado desde hace tiempo y que no nos dio tiempo, con esto del verano y del Reconectados 4.0, no nos dio tiempo a sortear, y es un Winebound, uno de los juegos de este verano, sin duda. Yo me lo pasé súper bien con él. Así que ese en el caso de PlayStation 4. Y yo, compañeros, pues creo que como ya van llegando las horas de irse a dormir la gente que trabaja y todo eso, nosotros entre ellos, pues los voy a sortear ambos. Así que os digo... a ver, un momentito, aquí que hago ganadores. Enrique, ponme un trailer si quieres un momentito, bueno, mientras yo voy dándole a esto, ¿vale? La magia del realizador de Twitch. La magia del realizador. Anda que no. Como no podía ser otra cosa, un recurso de Assassin's Creed Valhalla. Con la música de... Porque Enrique no tiene rejuegos que no Enrique. Con la banda sonora de fondo, o sea... muerte. Yo lo decía el otro día, Manu, es como, no he jugado a Origin todavía, es como, quiero jugar a Origin después de esto. Quiero jugar a, cierto, quiero hacerme el Odyssey al 100%. Y me dijo Manu, pero ni se te ocurra irte de nuevo a jugar los anteriores. Y yo. Por cierto, Enrique, tú tenías un fe de ratas, ¿verdad? Sobre Valhalla. Pero déjalo para el podcast, déjalo para el podcast. Eso lo dejamos para el podcast, sí. No abramos ese melón. Me relamo con... Empezará por ahí el podcast. ya tengo ganadores, Enrique, ya tengo ganadores. Vale, pues venga. Además, uno de ellos lo conozco. Por suerte, ha salido un patrón. Gracias, venga. Tío. Gracias. ¿El qué? No, tú no cuentas. Tú no cuentas, hemos dicho. Vale, ganador de Assassin's Creed Valhalla, versión Microsoft, Xbox Series, PC o Xbox One o lo que quieras, se lo lleva Gabrimán. Veo que es un suscriptor de aquí del canal. Te escribimos por susurro, ¿vale? Por mensaje privado aquí de Twitch, por favor, pendiente. Si pasa unos días y Gabrimán no aparece... Oye, si pasan unos días y Gabriel no aparece, yo busco relevo, ¿eh? Porque tengo ahí unos cuantos sorteos. Hostia, me dijo el otro día Neo Parker, tío, que le tocó un juego, se enteró 6 meses después. Ay, es que tiene tela aquí el asunto, vamos. Madre mía, por favor, patrones, suscriptores, estad atentos porque hay sorteos que a la gente... Importante, que es versión Xbox, ¿eh? Versión Xbox, eso es. Que han dicho por ahí, diciendo. Se te ha colado PC. Pero yo entiendo, esta generación anterior sorteamos un montón de cosas de Play 4 porque era lo que teníais casi todos. Yo entiendo que en este caso, a partir de ahora, sortear cosas de Microsoft va a ser más provechoso porque muchos de vosotros sí que vais a tener Series X. Claro, que es que lo va a poder disfrutar ya. O sea, ya ahora en cuanto acabemos esto, se lo mando ya. Mira, por cierto, Gabriman se ha aparecido en el chat y dice que sí que está. Gabriman, ahora nos ponemos en contacto, ahora desde esta cuenta mismo te escribo yo, ¿vale? Y por otro lado, el Winebound, ese juego que se parece tanto a Zelda, supervivencia, islitas, un poco un rollo bastante tropical que es muy agradable, de PlayStation 4 en este caso, para que lo podáis disfrutar ya también, se lo lleva Sergius Snake, enhorabuena Snake, uno de nuestros patrones de toda la vida y es el que ha salido justo hoy. Así que yo creo, chicos, que sorteos hechos. Nos vemos en el podcast. El jueves saldrá por la mañana, como siempre. El domingo, ranking. Y el martes que viene, a las 8 de la tarde, estamos aquí. Yo poco más que deciros. Sergi, gracias por venirte y por estar aquí con nosotros esta noche, que sé que vas a tope de trabajo, pero aquí nos has querido dedicar 2 horas a echarte una risa con tu casa y con tus amigos. ¿Cómo no voy a venir? Joder, si estamos ahí todo el día ahí pico y pala en el WhatsApp, tío, ¿cómo no vamos a estar? ¿Cómo no vamos a estar? Al fin y al cabo es lo que hablamos aquí, pues trasladarlo eso, para la gente vea lo sinvergüenza que somos. Oye, una cosa, antes de que nos despidamos todos, quiero agradecer a todo el mundo que habéis estado, hemos sido muchos esta noche, sé que ha habido fútbol, en fin, tenéis que currar mañana, es un día laborable, tal y cual. Gracias, sobre todo, por ese gesto de regalar suscripciones a Twitch unos a otros. Vaya. Renovar las suscripciones, habiendo sorteos en juego y vosotros regalando suscripciones, llamando a más gente para que venga. Gracias. Tenemos la mejor comunidad y lo decimos siempre, esto no pasa en otros canales, esto yo no lo he vivido en mi vida trabajando en medios y sois los que nos dais fuerza para hacer esto. No tengo palabras, vamos. No, y tal cual. Yo creo que el tema de los regalos ha habido un momento que era una locura y nos ha sorprendido muchísimo. De hecho, yo os digo, ¿no? Para entender exactamente y darle el valor que le corresponde a los regalos, yo también he regalado para ver qué pasaba. Y nada, mil gracias, abrumados estamos. Y os esperamos, ya sabéis, esta semana en el podcast que saldrá seguramente el jueves por la mañana. Acostumbrándoos a ver el podcast los jueves por la mañana. Y luego, por supuesto que sí, ese ranking de Reconectados todos los domingos a las 8 de la tarde, más ese extra de retransmisión de martes con Dioscript, que yo creo que os va a molar bastante
las diferentes cosas que vamos a ir haciendo durante la semana, porque esta ruta Next Gen no para y nosotros no paramos y estamos aquí con el crunch. Sortearemos voluntarios, o sí, por supuesto que sí. El crunch voluntario, eso es. Sortearemos más cositas. El sorteo de la PS5 de Manu, cuando es, bueno, tú espérate que me llegue la PS5. Y luego ya se hizo. Yo digo, Manu, que sortearemos más cositas en los próximos streamings estos que estamos diciendo, porque sabemos que ahora es el momento. Lo decíamos al principio, para los que os habéis unido tarde. Todos nos hemos gastado, o muchos nos hemos gastado mucho dinero en consolas nuevas, y ahora se agradece que un canal de Twitch al que sigues, o que un Patreon al que sigues, pues igual te toque un juego, ¿vale? Como ha sido el caso de los dos ganadores de esta noche. Así que es nuestro trabajo también celebrar la nueva generación así, y por eso estamos haciendo tantos sorteos ahora. Aparte de que, como hemos dicho también, queremos llegar a números lo más altos posibles aquí en las retransmisiones, porque nuestro crecimiento justo está ahora mismo en su mejor punto. Enrique, gracias por la realización, como siempre. Nada, ya esto de pan comido. Ya cuatro cámaras, ya Manolito se está comportando. Peluquito. Ay, peluquito se está comportando. Estoy orgulloso de ti. Manolito es un croissant, los Manolitos, eso, ¿no? Sí, pero vamos, que yo estoy muy contento con Enrique ya. También, ¿no? Manolito, sí, los Manolo Blani, eso, ¿no? Sí, es una marca de zapatos también. Hola, Manolitos. En fin, chicos, que nos veamos ya, la gente tiene que dormir, nosotros también, que mañana nos espera día de grabación y es un día también durillo en esos momentos. Así que muchas gracias a todos por estar aquí, muchas gracias por estar atentos al canal de Twitch y muchas gracias por el apoyo con suscripciones, regalos, etcétera, etcétera. Etcétera. Nos despedimos de vosotros. Mil gracias también a ti, Sergi, por estar aquí con nosotros. Siempre un placer que nos acompañes, miembro fundador de Reconectados. Y me gusta decir que somos padres fundadores, me gusta decirlo a mí. Como los americanos, sí, ¿no? Sí, los padres fundadores. La constitución de Reconectados. Escrita sobre un caso gigante. Que no hemos podido tener mejor inicio de generación que este. Espero que todos recibáis vuestra PlayStation 5 y vuestras Series X y las series reservadas en los próximos días. Y que juntos disfrutemos de los videojuegos, que lo celebremos, ¿no? Que eso es. Muy importante. Muy bien, pues nada, Enrique, tú cierras. Hasta luego, chicos. Hasta luego, muchachos. Chavales. Chao. Un abrazo.